¿cómo andan? Tiradito para... Yo, soy como... Estamos ahí medio. Sí, por ahí deberíamos... Ahí, un poco... Vamos a vamos todos más atrás. Ahí. Ahí va. Bueno. ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¡Ay, gracias! ¿Qué pasó? ¡Qué grande! Gracias por su atención. ¿Qué ¿Te quedas un poco más? No sé cómo hacer. Para este lado, creo. A ver. Vení un poquito más para este lado. ¿Ahí va? Ahí va, era por ahí. Bueno, ¿cómo andan? Espero, gracias por acompañarnos y esperarnos. Resulta que hoy se me ocurrió cocinar, así que por eso tardamos. Hay una foto en YouTube de cómo quedaron los pinchitos de estilo Tiefling que hicimos. Comida sacada del libro de Aide. Practicando. Claro. Fíjense. Bueno, antes de empezar, nada, en este stream vamos a hablar de lo que pasó en la campaña de D&D el año pasado, un poco de los personajes, qué vamos a esperar el futuro. Y de esto se va a encargar Lordi, él nos va a hacer preguntar a nosotros, menos mal que está acá. Chan, chan, chan. Gracias por venir. Lo vamos a poner incómodos. Sí. Y vamos a los anuncios rápido, así empezamos con el stream. A ver. Mañana tenemos el one shot con la gente de Tomate 20. Nos invitaron a jugar, vamos a estar Luciana, Bachi y yo en su canal, así que pueden pasar a vernos. Mañana lo vamos a compartir por todos lados, pero vayan. Son gente muy copada, están haciendo cosas geniales. El sábado y el domingo vamos a estrenar el diferido de El Comentando el Jardín, que fue la semana pasada, que estuvo buenísimo, y este, porque estamos preparando todos los otros streams, overlay y demás, así que no va a haber un video semanal, van a estar estos dos. Por si se tienen que ir, se perdieron algo, lo que sea. O si llegan tarde. Y el miércoles de la semana que viene empieza tenemos el podcast con Gio de Broadcastle y Fede de Tomate 20, de la mano del Lordi, que él va a estar de ahora en más presente en los podcasts. Queremos agradecerle a WJ Lazo por el sponsor que tiene el canal, por todas las cosas que nos mandaron. Y si quieren comprar cosas para jugar en presencial y tienen la posibilidad de hacerlo, lo pueden hacer con ellos, es muy buen material y muy económico. Y nos renovaron el contrato de Pajares de D&D, así que queremos agradecer a todos. ¡Yay! Y vamos a seguir promoviendo que vayan al grupo de Facebook, donde está todo el contenido que pueden encontrar. ¡Gracias, Adria! Gracias, Adria, por la suscripción. ¡Qué grande! Y eso es todo. Así que, bueno, nos van a ver acá comiendo. Bueno, para antes, Leon, se explica un poco qué onda el plato y por qué. Sí. Ya que nos demoremos tanto. Sí, perdón, fue culpa mía. Además, quería seguir cocinando yo, me quedaban eso cosas. Está increíble. O sea, me parece que hay que decirlo una y otra vez y lo voy a decir una y otra vez porque está increíble esto. Gracias. No se puede estar. Gracias. Estos son uno. La receta que no la traduje es Fire Spice Abyssal Kebabs. Al parecer es un plato Tiefling que son como unos. Unas brochetas con varias verduras y carne de pollo o carne de res. Están sazonadas de una manera como muy especial, hay que dejarla un rato haciéndolo. Y son picantes, ¿no? Como la comida. Yo me imaginé siempre esto de la comida Tiefling. De hecho, en la aventura en un momento van a una taberna Tiefling y piden la comida de ellos. Sí. Y no me acuerdo quién fue, pero le hizo daño de fuego. Porque estaba muy picante. Cal tomó una cosa y se puso las salsas picantes. Fue bien, pero bueno. Todo daño. Después Kaiden también. No sé cuánto le sacó de daño el fuego. Así que sí. Y esto también es preparación para los videos de este año de cocina. Porque quería probar esta receta. Así que bueno. No se preocupen. Al chat no lo vemos donde está la cámara. Pero vamos a hacerlo todos acá atentos. Sí. Estamos todos revisando acá. Sí. Y bueno. El vino tinto ayuda a mitigar el picante. Ok. Es una buena. Que no tenemos vino. Tenemos. Hoy no hay vino. Ay, quedó un poquito. De la vez pasada. Si fuese blanco. Hay un acidito. Incómodo comer con la túnica. Lo hubiese pensado antes de hacerte un canal de Roleón. La prueba de fuego. La interacción con la comida. Nota que es compleja, pero... Sí. ¿Cómo hace Mirta Legrán esto? Pero la gente está comiendo y ella mantiene una conversación con todos en la mesa. Sí. Sí. Y vos tenés ganas de lastrar. Sí, pero me imagino que es por turnos. Como, bueno, te hablo vos un rato mientras estos dos comen y después van rotando. O sea que vos decís que ya está prestando atención a lo sí, que... Sí, debe tener algún tipo de ritmo. Ya sé cuántos años que pase.
90, 70, por ahí. 50 años así. Yo era humano todavía y ella todavía. Ya estaba así un montón. Sí. Los primeros tiranosaurios Rex. Era, sí. Célebres hinchas de Racing. Uno queriendo hablar en serio. Y... Bueno, mientras disgustamos. Una queriendo hablar en serio entre dos rosarinos. Ah, te olvidaste. Sí, ahora quedaste en un lugar sí, medio complicado. Pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más leve posible. Mientras degustamos de este delicioso plato de tipling, los voy a traer otra vez al mundo de D&D. Okay. Vamos a arrancar con unas pinceladas gruesas, digamos, de qué es lo que qué les viene cuando tenemos que recordar lo que fue el ciclo de Anuren. No lo hizo. Todas las veces que casi muero. Si las tengo que contar, no sé cuántas. Yo sé que hubo tres cruciales de Kaiden. Fueron como tres cruciales. Y hubo muchas en las que Baggins quedaba como sosteniéndose las tripas. Baggins estuvo a un dado de morir. Y iba a volver alto. Cuando en el pantano que lo llevó arrastrando local, estuvo inconsciente. Hubo las veces de error absoluto. Cuando quedé solito peleando contra las máquinas, pues dijeron, no necesitamos ayudar a Baggins. No, fue por eso, fue porque dijiste, son buenos. Y ustedes lo creyeron, Baggins piensa que el azotamente es bueno. ¿Por qué me querrían engañar? ¿Estás seguro, Baggins? Sí, bueno, está bien, Baggins. Esos fueron completamente abandonados. ¿Eso les viene a la mente? Sí. Wow. Me quedé pensando. Estos son los momentos. Bueno. Wow, hay otro que, bueno, es justo para cuando estamos comiendo, que me parece que es brillante y la gente estalló mucho con esto, que es cuando entramos a las entrañas de un gigante. León se ríe porque es perfecto para esto, Lordi, porque yo hablé con León específicamente de eso. Bueno. Cuando eso pasó, yo quedé tan afectado que tuve que hablar seriamente con León y digo, loco, eso no puedo creer. ¿Qué le dijiste? Y se te iba a caer varias cosas y me parecía gigante. Yo tuve full a favor de todo eso. Ah, bueno. Y esto me parece muy, muy, muy fuerte. Muy extremo y muy bueno. A ver. Ese ancho en los que tuve 15 horas de preparación. Sé cuánto lo estuve preparando porque me dije, me voy a sentar a esta hora y voy a ver cuándo me levanto. Y claro que no recorrieron. Ponerme que recorrieron la mitad del ancho. Wow. Y eso que estuvimos ahí, que dos sesiones enteras. Dos sesiones. Porque el dungeon ese está creado, en realidad la aventura de ese dungeon, lo crearon para estar adentro de un tarrasque. Hay un tarrasque que está dando vueltas y lo tienen que ir a dormir y la única manera es hacerle algo dentro de las tripas. Entonces vos tenés dos caminos para ir por ese dungeon. Uno es por donde fueron ustedes, los órganos, y el otro es por las venas, que va mucho más rápido. Ustedes en un momento encontraron una membrana y se metieron una mano y sintieron que los empujaba. Esa era una arteria. Y si se mandaban por ahí, era como un fast travel por el dungeon para todos lados, pero bueno, con los peligros de ahogarse. Esas cosas. Sí, yo asumí que era una trampa, por eso no lo Pero sí. Yo agarré todos esos mapas y dije, esto va a ser mío de esta manera. Y bueno. Está genial. Poder agarrar cosas de diferentes fuentes y reacomodarla para que entren en tu propia narrativa. Eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Que suma para darte variedad incluso a la hora de crear. Porque vos estás creando de una manera también. No tiene una forma de inventar su propia homebrew y sus propias cosas. Por eso, ese tipo de cosas que inicialmente diseñó otros. No, el documento ese lo crearon algo así de 30 o 40 personas. Fueron aportando. Qué bueno. Está re bueno eso. No, es. Alguien hizo los dibujos de los monstruos, otro hizo las clases, otro hizo poner el layout del mapa, otro. Después varios artistas hicieron tipo, yo hice el pulmón derecho y el corazón. Yo hice el intestino delgado y la boca, y así se iban rotando. ¿Y vos le agregaste algo o no? Yo le agregué todo. Pero le agregaste a esa construcción completa. No. Yo cuando me enteré que salió eso hace un par de años, porque era tipo una movida re grande de creadores de no creadores de contenido como nosotros, sino de gente que se dedica a hacer aventuras, a hacer personajes. Y era una colaboración inmensa. Y estaba subida por todos los Patreons gratis. Muy zapado. Bueno,
Qué bueno, qué... ¿No había sido para un torneo o algo así? Pues suelen hacer mapas. No recuerdo. No. Esto era una colaboración que salió y dijeron sí. Todos dijeron que sí. Pareció excelente. ¿Cómo vivieron esa dungeon tan memorable? ¿Cómo la viví? Ustedes como jugadores. Bueno. Es que... una situación súper extraña porque estábamos... Primero, había una tormenta inmensa de la que no podíamos salir por una razón que después nos dimos cuenta que era mágica. Y de repente estamos... El barco deja de moverse y en vez de moverse de una manera normal que se movería un barco, va hacia arriba. Y es que nos damos cuenta que no era que hacia arriba porque había pasado algo natural, sino que una mano gigante lo había levantado. Teníamos, aparte del orden, ya me había olvidado los troncos. Teníamos pasajeros. No, teníamos pasajeros. Claro, a ellos lo habían contratado un grupo de hinchas que iban a ver el torneo a otro reino. Y terminaron adentro del... Solo fuimos un par porque hablando con el gigante de una manera muy rara nos dice: esto se ayuda para liberar a mi amigo. Y el amigo era un ser monstruoso que estaba caído en un pozo que era... que la fuerza que había en ese lado del mar te empujaba hacia ese pozo. Y él estaba atrapado porque algo le estaba pasando que él hace de manera muy violenta. Nada, decimos, bueno, si no nos queda otra, sí, como metieron acá que está prohibido, me tienen que ayudar, o si no, bueno, no van a seguir navegando más. Y fuimos, fuimos cuatro. Nos acompañó Vidarliana. Sí. Eran Cal, Baggins, Kaiden, y nos acompañó un querido NPC, que por suerte nos acompañó. Y bueno, no sé, o sea, fueron dos sesiones, pero fueron creo que varios días allá con los personajes. Fue un trecho, creo que hicieron un descanso largo. Sí, dormimos ahí. Y pelearon tipo contra bacterias. Contra... Peleamos contra priones. Estaba segura que eran priones. Encima, para esa dungeon, le conté a mi hermano, él estudia medicina, que che, mirá, te he pensado. Y me dijo, vos tenés que mandarle esto, esto y esto. Porque hacen esto, esto y esto. Y hay unos bichitos que son unas bacterias que en la cabeza es un D20. Es verdad. Que esto lo vamos a hacer. Y es horrible lo que hacen. Tienen unas patitas, se te paran arriba de algo. Y de la cabeza de 20. Tienes que tirar un dado de 20 y sacar 11 o más. Es un cuerpito finito. Y en ese cuerpito tiene escondida una jeringa. Lo que hacen ellos, en el de 20, tienen su ADN. Entonces te inyectan el ADN de ellos. Terrible. No, lo peor que hay. Vamos a ver. Tremendo. No, estuvo re bueno ese año. Yo quedé súper satisfecho. Sí, el broche de oro creo yo que... En ese momento recuerdo que había estallado todo el mundo. Fue cuando estamos llegando al final, que se ponía todo más turbio, literal. Más oloroso, literal. Sí, bueno. Ya no aguantábamos casi nada. Bueno, entramos por un lado y hay que salir por el otro. León nos tira literal un monstruo de caca y cuando él empieza a escribir... El sí, sí, pero lo peor fue cuando dijo, uy, escuchan un ruido y... Y no, yo lo quería más. Él re divertido pedorreándose en el micrófono para explicar la descripción. Encima, cuando están ahí abajo... Yo no usaría esa palabra para mí. ¿Cuándo? Claro que sí. Estaba hablando de flatura. Sí. Es tu idioma nativo de por sí. Claro. Cuando estaban ahí abajo, estaba re atento yo, re atento. Ay, no. El primer hechizo de fuego va a explotar, claro, todo, ¿no? Ah, no, ese. Sí. Fue Lu la que prendió la chispa. Cierto. Qué raro el artífice prendiendo la chispa de algo. Sí, tiene mucho sentido. Y no había atrapado en una buena bolsa de contención que estaba rota. Sí, es verdad. No fue la única cosa que le hiciste explotar tampoco. No. He hecho explotar tantas cosas de mi vida. Creo que por la que te sentiste peor fue la taberna del pobre tabernero de... Sí.
Sí, porque eso fue un uno, creo, algo por el estilo, que en vez de pegar a una persona, le pegué una pared y se empezó a prender fuego todo. Es que estaba en esta situación en que empezábamos a llegar a la parte importante del continente, en la que nos decían, no, están los juegos de Sinamur, los juegos de Sinamur. Claro, se iba acumulando gente de hinchas y se quedaron en una taberna y obviamente hubo disturbios. Quedamos en el medio, nos empezaron a pegar, empezamos a responder y en una... una cosa de fuego cayó en... creo que fue una de las vigas de la taberna y se empezó a perder todo. De repente fue como el chabón diciendo, perdí todo, ¿y quién fue? Y todos miraron al único Grom chiquitito cerca de la sala. No había mucha forma de... al pequeño Grogu. ¿Cuántos NPCs, a cuántos NPCs le destruyeron la vida? Hoy vine a hacer las preguntas que hay que hacer. Mira, yo solo obviamente voy a mencionar un nombre. No hay un jugador, hoy no juego. Voy a mencionar un nombre. Pipo. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? ¿Quién mató a Pipo? ¡El DM mató a Pipo! Yo no lo maté a Pipo, lo mató a Marrel. Yo no le hice nada a Pipo. Entonces no fue el DM. Fue el DM. No, pero están evitando la pregunta igual, ¿eh? No están respondiendo. No están diciendo a quién le arruinaron la vida. Y alguien se está lavando las manos. Yo no maté a Pipo y vos me dijiste. Estás segura que habías matado a Pipo. No, no maté a Pipo. Fue Marrel que le envenenó la comida. ¿Te acordaste? Ahí va. ¿Por qué te reís de haber envenenado a un perro? No. Hay un nivel en el infierno para eso, León. Y Vice le dijo lo mismo. Él es el DM. Él simplemente explicó qué hace el pibe que viaja con ustedes. O sea, la junta de ustedes. Claro, es lo que su personaje haría. No, no. Es lo que el amigo de sus personajes haría. ¿Qué es el personaje de él? Evidentemente. No, bueno, parece que Niterio son todos los personajes. No sé cuántos NPC. No hay que culpar al DM por los NPC que uno deja por el camino. A ver. ¿Qué manera elegante de lavarse las manos. Yo quiero empezar por Galix. Viniendo de un DM. Ahí va. Galix, gran NPC, es un azotamentes que estaba esclavizado por unos malosos que ellos liberaron. Liberaron al azotamentes. Sí. El azotamente, hay como un lore diferente del azotamente en el mundo. Ellos vienen de otro lado, los trajeron acá. Los obligaron a convertirse en lo que la gente conoce, tipo. Claro. A reproducirse con bichitos, comer gente. Ellos no hacían eso, estaban en su, comiendo sus cosas. Cuestión que el azotamente ahora estaba libre y quería volverse a su casa. Estaba dos cosas. Que las tenía su ex jefe. Era un cristal donde estaban los últimos renacuajos de su raza. Nave. Ellos prometieron ayudar a reconocer las cosas. El cristal lo recuperaron, sin problemas. Sin problema relativo. Perdón, sí. Lo recuperaron con dificultades. Pero lo que pasó después es que Galix los estaba esperando a ellos para que él saliera a recuperar la nave. Y ellos lo miran y dicen, pero nosotros nos tenemos que ir. Así. Y la relación con Galix había empezado. O ellos dijeron, nosotros te vamos a liberar, te vamos a ayudar. Y él les dice, hubo un montón de gente que ya me dijo esto. No les voy a creer, como les creía a todos los demás. Pero todo el resto de la gente se había quedado con los renacuajos y lo había usado para controlarnos. Nosotros le dimos a los renacuajos. Cumplimos la primera parte del trato. La segunda, que era, bueno, mira, vos sabes dónde está, hay uno de los objetos que necesitamos. Damos una llave para liberar a otro criminal. Liberar criminales es una actitud. Parece que sí. Sí, bueno. Fue interesante porque llegó un punto que eran situaciones en las que siento que León nos forzaba a, bueno, ¿qué van a hacer? Y para el nivel que teníamos en ese momento de negociación. León nos forzaba. No, pero fuera de juego, o sea, estoy hablando ahora como el rol del DM era forzar no a una situación en concreta, sino a decidir. Claro. Y a decidir rápido. Exactamente. Y las cosas se estaban quemando, sí. Nada, la primera fue muy complicada, que fue el Tiflin, que se llamaba Integra por la banda esta. Eso pasó un montón, sí. Sí. Y después, bueno, Galix no era necesariamente para nosotros un villano en ese momento porque no sabíamos quién era. Entonces era como medio. Era medio gris, era medio neutral. Y era. Totalmente. Es que bueno, también
por lo que entendí como lo estaba planteando León y por la historia que se enteraron después, no era que la raza era maligna porque eran malignos de nacimiento, sino bueno, los habían forzado a hacer un montón de cosas que... canjearon a hidratarse. Ajá. Ajá, que canjearon a hidratarse, chicos. Ah, entendí que... No había entendido, que el chabón... No sé por qué había entendido que el chabón quería hidratarse. Tengo que terminar de tragar primero. Y ahora sí. Galix canjeó hidratarse. Claro. Eso es lo que se me vino a la cabeza. Y, no, Galix canjeó que lo ayuden a recuperar su nave y nadie lo hizo. Cuando nosotros fuimos a liberar gente y apareció el de la nada, dijo, bueno, yo los dejo liberar a esta gente y de paso, hey, tengo este trato para ayudarme. Y ahí Cal, que el personaje de Max, le dice, bueno, nosotros no teníamos que liberar a vos, veníamos a liberar a esta gente, no sé vos qué querés. Ese es tu problema, manejate vos. Y bueno, como que nos intenta negociar que esto que aquello, yo les puedo tirar data que ustedes necesitan, de lo que está pasando en el reino. Como que fue, bueno, tenemos que ayudarlo, es importante lo que nos puede pasar. Y ahí es cuando lo ayudamos la primera a recuperar a la de los renacuajos. Y esa parte del trato. Y después, cuando nos ayuda a encontrar esta llave para liberar a otro de los criminales, él había dicho, no me voy a meter. Y se terminó metiendo, o le caímos bien, o nos quiso ayudar, o quería que le devolviéramos el favor, o lo que sea. Eso siempre me entró en duda. Ahí es cuando dice, bueno, yo los ayudo, ahora ayúdenme a encontrar la nave. Alrededor se estaba yendo toda la mierda. Se les estaban yendo al reino de los Grooms, la flota de un continente. Y dijimos, bueno, Galix, ¿dónde está tu nave? No sé. Está como a 2 semanas de viaje para el otro lado al que tienen que ir ahora. Y nosotros teníamos un día para decidir, un día para hacer algo. No había más forma de tomar ninguna otra decisión. Y fue como, bueno, mira, Galix, tenemos que dejar acá. Perdón. Y Galix se da vuelta así como, está bien, estoy acostumbrado. Sin mostrar nada, pero el tono de voz. Igual alguien fue a abrazarlo para disculparse. Sí, pero... Pero tu abrazo no le trajo su nada. No, y que siento que tuve que hacer una tirada de salvación. Eso es verdad. Bueno. Ese es uno. Se acerca, nos acercamos al número de personajes que le cagaron la vida, digamos. No creo que se le hayamos cagado de bala, Alex. Porque hemos ayudado a mucha otra gente también. Liberamos a un NPC del barco, básicamente. Ruel, no me acuerdo el nombre. Ah, sí. Le pusimos los dos pibes en la universidad. Sí. Pago. Le conseguimos una beca a los pibes. Los materiales. La chabona trabajaba en el fucking niebla solitaria, nube solitaria de cocinera. Solo para pagarle la escuela a los pibes. Y nosotros le conseguimos una beca y nos quedamos sin cocinero. ¿Qué sí. más desinteresado que eso? Estuvimos comiendo jabón durante 6 meses después. El cocinero que quedó era un nene que estaba en la isla que dijo, bueno, me voy con ustedes para el barco. Nunca había cocinado nada en su vida, así que hemos comido cualquier cosa. Eso a ustedes y con el jabón porque... No sabíamos el que no sabía cocinar. El pibe trabajaba en una panadería. Era el que barría. Sospechado. Habíamos sospechado en algún momento que había estado ahí. No, sí, pero se ve que no. ¿Algún otro que se le ocurra? Que le hayan complicado la existencia. A Frilly se lo recompró. Pobre mujer. Pobre. Frilly fue un personaje al que al principio la queríamos matar. Era una condesa que era representante en uno de los pueblos más chicos. El continente. La mina nos hizo la mil y una. Nada, quería sí o sí conseguir la información que teníamos. Pero no, en un quilombo en el pueblo anterior a llegar a ese puerto. He rescatado al criminal. Sí, pero no fue eso. Habíamos escuchado la conversación entre Yuvesh, Sirevgario y el embajador de Siramurai. ¿Cómo te acordás los nombres? Sirevgario no me lo voy a olvidar nunca. Machito P. Nunca. Sí. Pero porque me voy acordando de los nombres. Igual Eugario es un gran NPC, que apareció muy poco, de hecho. ¿Conoces así? No, alguno no lo. Bueno, yo creo que él está muy orgulloso de esa persona. Un Tiflin, creo que era azul. Pero azul. Siempre me lo imaginé turquesa yo. Puede ser. Pelado. Como que dependía de la luz, digamos. Sí, puede ser. Muy, muy obeso.
Y el primer encuentro que tuvo ese chabón con nosotros, estaba comiendo ancas de groom. Ancas de rana estaba comiendo. Eran ancas de groom bebé. Eso es lo que dijeron los groom. Pero además, no solo eso, era... O sea, vos entendés, ¿no? Si no. Se estaba relamiendo. Era asqueroso cómo comías. Sí. ¿Tú viste cuando le brillan los labios de baba? Como el chavo del Señor de los Anillos. Sí, Denethor. Denethor, así, sí. Pero con ancas de rana. Imagínate que eran las ancas. Imagínate que hubiese estado comiendo pequeños piecitos peluditos de Hobbit mientras el otro estaba ahí cantándole triste. Ese bueno. Era el equivalente. Y de ay, no, son otra raza, no son Hobbit, decía yo, el pequeño ejemplo, pie peludo. Para los grooms, digamos, así eran ranas, digamos. Es lo mismo. Sería como que nosotros nos preocupemos si alguien se come un mono. Fue un debate en ese momento. Imagino que sí, porque es complejo, digamos. Pero el chabón los persiguió con eso todo el tiempo. Además, y justo para estos dos grooms, era el primer encuentro que tenían con el resto del mundo. Sí, por eso era muy feo. Ellos no sabían más nada de que comemos insectos y nuestra fruta. ¿Cuál es la...? El primer NPC que nos cruzamos estaba comiendo ancas de rana, que por lo que nosotros sabemos, no vimos el resto del cuerpo. Claro. O sea, no es que un mono y un ser humano se diferencian entre sí, pero vos, una rana y un groom tienen básicamente el mismo cuerpo. Entonces vos no sabés, si no viste el cuerpo entero, no vas a saber realmente si eso era una rana grande o un groom bebé. Encima era muy característico lo de las ancas. El chabón visto, tampoco lo había negado. He visto ranas, sapos muy grandes y grosos, pero mal, Pero la mide 80 centímetros. Pero sí. Redondos. Claro, me ocupaba. Por igual, bebé. La idea era que eran groom bebés, claro. Claro, eran groom bebés. Eso es lo que nunca habíamos sabido. Sí. Eso es lo que decían ustedes. La cuestión es que nos habíamos encontrado este chabón. Estaban teniendo una conversación súper política y vamos a incriminar a los grooms para que... Ay, es cierto, y me chupó el brazo. Ay, qué asco. Sí. Claro, estaban por ir, me acuerdo. Menos mal que no hubiese. Se estaban por ir y el tipo le pregunta a Vine si podía chuparle el brazo. Y ellos, el tema es que los grooms tienen veneno en la piel. Y bueno. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Sí, dale. Porque pues estaba esperando que se envenene. Y este brazo y sale la lengua así, súper serpentina, que le envuelve y agarra todo ese veneno como si fuera mayonesa, digamos. Vine se acuerda de eso hasta ahora. Quedó detonado. No. Para mí, porque tenía experiencia con. Porque estaba preparado. Capaz que estaba comiendo de un bebé y igual no se había desarrollado tolerancia. Resistencia al fuego, capaz que tiene el veneno. La parte de las modificaciones que aparecieron, no me acuerdo qué era. Una subvariante de Tiefling. Te la creo, puede ser tranquilamente. Sí. Y bueno, si vas a comer pana de esas. Ahí estás, joder. Claro, yo diría que sería una buena idea, digamos. Desarrollar mínimo una. Sí. Y eso fue re al principio de la aventura, una de las primeras sesiones. Sí, y después como que seguimos escuchando el nombre y lo encontramos justo en este lugar. Estábamos reinfiltrados para ver qué querían hacer. Los chabones tenían una alianza con los Tabaxi, que querían tener una alianza con los Tiefling para incriminar a los Grunks y justificar la guerra y la invasión. ¡Típico! Bueno, y... sí. Cualquier parecido con la realidad. ¡Exactamente! Es pura coincidencia. Y... yo lo quiero hacer lo mejor posible, digamos. Salió bien, o sea, imagínate cómo es ahora con lo que está pasando. On point. Y la cuestión es que... quería justificar la invasión de eso. Jamás se había escuchado. Y nada, después de eso creo que Cal no se banca una, aparece enfrente de ellos y se pone a pelear. Y la mina, Freely, que estamos hablando de Freely, quería enterarse de todo eso porque a ella no le estaban mandando las cartas. O sea, como que estaba todo el chisme familiar. Está puenteando. Exactamente. Y la mina estaba recontra re empecinada que nuestro barco era el único que venía del sur. Ok, ustedes tienen que tener novedades. Y éramos justo lo que más sabíamos. O sea, éramos los que sabíamos. Nada, nos recagó, nos hizo. Pero ella les aclaró. Nos dio monedas falsas. Sí. Ella igual les aclaró. Sí, no le importa lo que hagan, lo que hayan hecho. A ella le molesta no saber porque está jugando su Juego de Tronos en otro lado. Sí. Los grooms. Hay una invasión o no, no le importaba. Ella quería llegar hacia más cerca en poder político, claro, decir, vamos, la jerarquía. Y no saber es un peligro.
Pero nosotros no sabíamos eso. A nosotros nos genera totalmente desconfianza. Y aparte que viene a presionar y que tiene fuerza y que a la porción de la policía y qué sé yo. Claro, porque era gente con influencia. Que sí. Sí. Nada, terminó todo re. En un momento. Te da igual, papeles mínimos, imagino. Son gente muy. Teníamos que ir a pedirle los papeles a ella. Bueno, ella era la que firmaba los papeles. Si hubieran tenido papeles desde antes, hubieran tenido menos problemas, ¿no? Claro. Es que. Ahí nos infiltramos en la prisión, hicimos volar todo y no pudimos comprar. Siempre lo mismo. Lo de la prisión y liberando a los prisioneros. Me secuestró el ingeniero. Hay un chabón en el que yo le estaba comprando herramientas y la tipa lo agarra de prisionero político para obligarnos a ir con ella. No, pero capaz que algo había hecho. Había consumido café. Medio mucho. ¡Ah! Ahí va. No indagaron mucho sobre la historia del café. Se lo han encontrado tipo a cuentagotas el café por lugar. ¿El café, por ejemplo, se ha hablado sobre el café en el setting? No. ¿Ah? Han hablado de que quieren tener una máquina para hacer café y quieren tomar café. Eso sí lo escuché, las ganas que tenían. Pero no sobre el café como un producto. Como una commodity. Claro, no, eso no. Saben que es caro. Claro, es rare. Sí, sí. Culturalmente solo los clientes. Este chabón tiene una máquina de café en su taller. Ya, porque se la fabricó él, imagínate. Claro. Ingeniero, claro. Y el café que hacía era lo más asqueroso del mundo. Esa escena fue revertida cuando lo probaron por primera vez. Sí, era fuerte. Solo fuerte. Sí. Y espeso. ¿Se puede preguntar un poco sobre eso o no? Es que todavía no, yo siento que en algún momento se van a preguntar los personajes. Y ahora que lo sabemos. Y ahora sí. Claro. Quizá lo haga. Antes no se me hubiese ocurrido preguntarme por la historia del café. No sabía que el café tenía olores. Esas cosas me encantan. Es que era la única bebida cara. Debo ser insoportable, igual. Esas cosas a mí me dan. Pero en esa época estaba con. Prepárate para avatar, vas a tener todas las chances. Uy, sí. Che, ¿cuál es la mayor importación del pueblo? Pescado. Ahí va, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué pescado cotiza más? Empiezo ahí con eso. Carpa. Capaz que podemos. O hacer un dinero, pero ¿qué te parece? Ya. Estás tirando. ¿Y cuál es la mayor exportación? ¿Qué? ¿La isla? Poco. ¿Pero importan pescado? Sí. Son una isla. Sí. No todos los pescados son comibles. Bien, papá. Esas son excelentes preguntas para investigar por qué importa el pescado. Así se dice. La marea roja. Me deja de robar, León. Sí. No, pero está bien, Bueno, te lo plantea. Me gusta igual todo ese tipo de cuestiones que sean parte del setting y que estén para perseguirla y para descubrirla. Quizás soy yo, pero me encantan ese tipo de cosas, ese tipo de trasfondo. De jugar a como Civilization, claro, sí, que está el detalle máximo, claro. del pequeño. Algo que yo sentí, no sé vos, Pelu, también se lo sentí igual, es que León te pone esas cositas. Al mismo tiempo te está amenazando con un cuchillo, con vas a actuar porque mira que se van a morir todos esos otros, Entonces a veces yo siento que no hay tiempo de investigar nada de café. Es cierto. En realidad, o sea. No es que hay un cuchillo, pero sí hay un sentido. Hay un sentido de urgencia, eso es seguro. Claro, porque si no hay un sentido de urgencia, están de paseo. Me pasa eso. Y pero después te quejas de que no recorremos, o sea, no miramos y nos detenemos a tenerla. No había quejo, re preparado un pueblo en el que nos quedamos re poco y me dijo. Es como, pero estábamos corriendo de la ley. Yo ya sé que usted tiene un sentido de urgencia porque tiene que evitar una invasión. O detenerlo lo más posible. Pero por favor, frenen y vean los y detalles. Y todas estas cosas, lean son... todos los libros. Claro, salven el mundo, pero lean todos los libros y busquen todos los easter eggs. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos dirigís y tenés un grupo con un sentido de urgencia muy alto, tienen que hacer cosas muy importantes. Todas estas detalles de lore o cosas que aparecen alrededor, o pequeñas sidequests si querés. Son pequeñas tentaciones en las que el grupo tiene que decir arriesgar tiempo, que lo más valioso que tienen es el tiempo, porque están reapurados, o aprender un poco más de algo alrededor. Creo que algo que nos quedó un poco claro que estuvo bueno fue, y que teníamos que hacer porque era importante, lo de la religión y los que habían llegado antes. Claro. Eso como que, a pesar de que estuvimos apurados, ¿cuál siempre estaba presente? Sí. Es un poquito como que fuimos hilando cosas. Fueron apareciendo estas historias de atrás de
conversaciones. Pero claro, también después hay callbacks, porque ustedes dicen, ahora ignoro esto, y después más adelante dicen, se encuentra con un chabón que estaba relacionado con eso. Y cuenta un poquito. Eso ya pasó varias veces. Hay una de las cosas que no me gustó bien, que creo que vos también, porque cuando pasó. Prilly, después se la devolvimos mal porque la mina por su codicia como que nos ayudó y fue como, bueno, la cara visible sos vos. Y ella sufrió las consecuencias de los favores que nos hizo. No conocíamos a su pareja, pero sí a su hijo, que era un amor. El tío siempre se metía en quilombos, pero nosotros ayudábamos y era un amor. Lo conocimos cuando intentamos salvarlo y fue como, ¡el papá de Summer! Creo que esa escena estuvo muy buena. Toda el último año de aventura fue una aventura urbana. Vieron una ciudad y en sus alrededores. Y el cuartel general de ellos era la casa de Frilly, porque era la. Como que la invasión es desde esta ciudad hacia el otro. Así que, como el resto del pueblo, no le cae muy bien los grupos. Está como todo mal. Frilly ya lo conoce hace un rato y tiene su negocio con ellos. Entonces, y nos tolera. Y durante mucho tiempo les eran útiles a ella, digamos. Podían hacer cosas por ella que ella no podía hacer por funcionaria pública, digamos. No, como destrozar gente. Como, claro. Entendible. Y ella les decía, pero si ustedes hacen esto y yo consigo esto, después ustedes van a poder hacer otras cosas, digamos. Creo que la forma de llegar al corazón de Frilly fue cuando salvamos a Summer la primera vez. Sí. Salvamos de pedo, estábamos saliendo de un bosque esférico y escuchamos a unos chabones que estaban todos en algo medio turbio y volvimos a encontrar a la ciudad. Han querido secuestrar al pibe que iba por nosotros. Nosotros lo estábamos buscando a él y alrededor había un montón de otros nenes con los que estaba. Bueno, y creo que esa fue la segunda vez que lo habíamos salvado, porque la primera ya ni me la acuerdo. Puede ser. Pero ya era sé como que se metían en problemas. Es sí, que él sí, iba, sí. Él confiaba y él iba y bueno, hola, nos saludaba y era como que saca su mente de nuevo. Confió todo absolutamente que confiaba también. Pero estaba acostumbrado a confiar. Él absolutamente había secuestrado a Summer, creo. Sí. Era ahora uno de los criminales. Claro. Así nos conocimos todos. Al final eran todos criminales. Eran todos criminales. Yo creo que medio que somos. Sí, ustedes. Si nos miramos con humildad. Yo creo que somos medio que ya está. Sí, sí, sí. Ya te metiste. Baggins intentó mantener la paz lo más posible. ¡Ay, pero decí lo que decía Baggins! ¡No habías que ser enemigos! Por favor, vayamos a un lugar nuevo y no hagamos enemigos. ¿Cómo por qué? Es fácil en teoría eso. Sí, 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 sí. ¡Es fácil! Yo lo hago todos los días de mi vida. No sé. ¿Cuántos cartuchos de dinamita me han tirado en las últimas décadas? Ah, cero. Bueno, esa fue otra situación. Cero. Oh, esa pelea de la dinamita fue terrible. Pero no explotó el mal. Bueno, lo del barco no lo lamento. Del no, esa fue una gran esa. La cuestión es que en un pueblo anterior a esta ciudad era el pueblo, el más shady de todos los pueblos, ¿viste? Acá pasan las cosas malas. Y algo que había pasado es que es una aventura de mar. Yo no había usado pirata. ¿Todavía? ¿Todavía? Sí. Sí. Entonces dije, bueno, acá van a aparecer los creo piratas. Creo que esta sesión es sí, la bien. Ah, genial. Bueno, cuestión que tiene la pelea contra los piratas porque no me acuerdo cómo había sido. Porque lo conocían a Sonrisas y tenían una pica con Sonrisas. ¿Verdad? Y por culpa de Sonrisas, acá están los compañeros de Sonrisas, vamos a matar a los compañeros de Sonrisas. Y fue como... Sí, tenemos sí, sí. Sonrisas. Bueno, pero vos qué hubieras hecho. Los piratas ahí. Nah, ¿sí? Los puros sonrisas. Que si ni los conozco a estos. ¿Qué sé yo? No, pero estos son. Estos son piratas. Tienen reputación sí, que mantener. Supongo que sí. Son piratas, claro. Nosotros ni los conocíamos. Nosotros no sabíamos ni por qué nos estaban queriendo emboscar nada. Y bueno, recibimos la dinamita en la cara. Recibimos a Desella. Es que creo que ahí me caí una vez, me revivió Baggins sí. Y nada, el segundo cartucho de dinamita fue letal. Y de nuevo, no me acuerdo cómo me desperté. Pero creo yo que no yo, quiero responsabilizar. Creo que víctima, de nuevo fui yo. Sí, la dinamita, olvídate. Una letal. Piedra te baja, ¿no? Es que no, ¿sabes qué? Tuve que hacer muchísimas tiradas de constitución, me voy a quemar. Pero bueno. O sea. Y sacaba. Constitución estaba tirando. Es que sí. Sumado. Y sacaba 20.
Ah, bueno. No, okay. Me fue muy bien en la constitución, pero en esa pelea, que no tenía forma de tapar o de tirar los ataques o usar algo entre medio, encima la dinamita tiraba en re lejos, me caía atrás, es como... Y además era un lugar, cerrado, pues. Estaban peleando adentro de la taberna esa. Sí, estaban peleando adentro de la taberna. Sí, era un lugar re chiquito y estaban tirando dinamita los piratas, inconscientes totales. Sí, pero bueno, ellos ya estaban jugando. Probablemente ebrios. Sí, probablemente. Pero como todo buen mago, llegué al barco recaliente, agarro, apunto al barco, tiro relámpago y les exploto todo el barco. Eso estuvo buenísimo. Porque tenían dinamita, ya lo tenía bien clavado. Lo bueno, lo malo del mago en muy poco tiempo. Otro momento de Kaiden que quiero destacar porque fue uno de mis favoritos de toda la campaña fue cuando ella básicamente se plantó y dijo: ¿vos sabés quién soy yo? Sí. Y le salió un 20. ¡Ay, qué mal! Cuando peló de Ney. Era crucial, habían atrapado a la tripulación, Cal se mete para que dejen de latiguear al capitán, lo van a latiguear a Cal y es como, ¿qué carajo hago? Eso lo vi. Frená las cosas porque no sé qué, y vos, ¿quién carajo yo soy? Y yo soy familia de los que te traen todas estas provisiones. Y salió un 20, fue como... La escena de los latigueos... Bien vivo, recuerdo. Oh, fue re feo. Fue muy intensa toda esa secuencia de que. Sí. Porque Cal como que se quería interponer, si no recuerdo. Entre los latigazos que estaba recibiendo. Muy intenso todo, muy intenso. Sí. Sí. Después me dicen a mí con vampiro. Acá. No, me dicen, Gordy, me hace pasar mal, es terrible, sufrí un montón. Y acá era 100% azotado. Me acuerdo. Además, me acuerdo la descripción de cómo era el tema de los azotes. Yo les dije. La espalda de Manrel les recuerda a una tabla de picar muy usada. Terrible. Brutal. Terrible. Y Manrel estaba recibiendo los latiguesos porque se interpuso para que no latigue ni a Dur ni a... Ima. Sí. Qué tremendo. Eso fue el G. Esa escena, me acuerdo que me quedé... Así de bonito lo ven. ¿Qué estoy viendo? Gente. Sí. Hola, sí, que es pura sonrisa. Bueno, así con sus cachetitos. Bueno. La gente. Así con sus cachetitos. La gente del stream y de la taberna, después de ver jugar y ir a León, a Nurem, ya saben que debajo de esa capa y túnica hay siempre una negra. Tal vez. Ya lo saben. La negra es la verdadera, la violeta es el disfraz. Se han quedado como, no puede ser. Hay momentos en el chat en la que estábamos como, no puedo creer que más piedras me están cayendo encima. Y el chat también estaba, no, ¿por qué te están cayendo más piedras encima? Pero 20 es glorioso, hubo un montón. El de a menos que el de la ingle. El disparo en la ingle con Baggins. Ay, que le pegué los huevos al tipo. Llegamos a la casa de Ralos. Ralos era el chabón que tenía re loco, re xenófobo. Que tenía atrapado a Galix. Y llegamos a su casa. Ahí fueron a recuperar el cristal. Claro. El segundo 20 que le pegué a Ralos encima. Y empezamos a pelear y el chabón se les para y se les hace el re canchero a los dos porque son crunks, que sé qué yo. Y va por otro lado mientras Ralo se engancha con Cal y se empiezan a dar espadazos. Y lo dice, le apunto a la ingle, a la entrepierna. Bueno, le dice León, mirá que nada, dale. Como ese mirá dale, ya sabemos que es, te tiene que ir re bien. Saca un 20. Y el chabón, y León hace la cara de... El chabón explica, re caliente, que estaba re enojado. ¿Saben qué? No, ya no quiero jugar más, los voy a matar. No sé, aprieta un botón en ese momento y ahí nos cae un Grum mutante de 70 metros. Y... Libera el Kraken ahí al toque. Sí, eso fue, esa era la expresión. Me parece una reacción coherente ante la gravedad de la ofensa. O sea, pegamos un espadazo. Ahora, me venía a disparar. Es que con Kai se estaban cagando peña. Claro, no me hacé apretar el botón del ulti. Lo más gracioso es que de repente... Me acuerdo que Max
está peleando, Maxi lo mismo. Es que fue re gracioso porque me acuerdo que Max estaba como, uy, pará, ¿y dónde estoy yo ahora? Y estás al lado del tipo gigante. Pará, al lado de este y de enfrente de Ralo, sí. Y era como, okay. Bueno, estoy flanqueado. Porque el tipo era toda la casa. Ese fue un 20 memorable que... Ay, eso fue muy que solo empeoró la situación, digamos. Solo empeoró. Ese 20 solo empeoró la... Solo escaló. O sea, sí, no. Porque, sí, no, fue muy... Bueno, además fue tipo al principio de la pelea. Porque yo sabía sí, que esto va a ser lo último que voy a usar, digamos. Este sí, va a ser mi... Pero le pegaron el masterlist. Sí, sí, sí. El segundo, tercer turno. Dijo, no. Muy bien, ya. Olvidate. No. Ya que estábamos antes que te decía que lo de, bueno, es jugar un mago y es ir que puede morir en cualquier momento. Lo he vivido y lo entiendo y lo interpreto. Sí. ¿Qué te pareció hasta ahora la experiencia esa de mago? Y específicamente porque estás usando la clase, la subclase. Renomancia. Estuve diciendo los espejos tan buenos. ¿Cómo lo sentiste? Esta sería la segunda campaña de D&D que juego y me gusta decir que yo antes jugaba un paladín. Sabemos sobre cierto paladín. La sí, cuestión sí, es que... Que te tirabas, que vos te mandabas uno y te tirabas a Zona de la Verdad. Solo fue una vez. Era mi amor, mi paladín. Era un amor, mi paladín. La cuestión es que yo estaba re acostumbrada a y bueno, dale, ¿sabes? Que vamos a ir de cabeza y voy a agarrar las piñas. Y tener Zona de la Verdad. Y pegarle hachazos en los cuernos a la tifling compañera. Esa era una dinámica re divertida que había como... El rincón era como... Solo una vez. Te quedó una marquita de que... Dale, ¿qué pase? No, bueno. No pasó. Nunca no. Se me lo noté en la boca de personaje. Sí, creo que encima fue el primer día. La cuestión es que yo estaba acostumbrada a ir así al frente. Y me costó una banda aprender a que no podés ir al frente nunca más. ¡Es un plan! ¡Es un plan con sombrero, Kaiden! Lo que a mí me gusta es que había leído un montón por ser magos, investigar y todos te decían no. Hay que poner inteligencia y constitución. Y no me puse constitución porque no Kaiden no es así. ¿Por qué tengo que hacerlo así? Kaiden tiene primero inteligencia, carisma y después tiene... Es más, creo que tiene destreza y después tiene constitución. Bueno, el carisma te salva de cosas un montón también, de cosas reútiles. Y sí, la destreza la también. Constitución también, pero... Es que era como quería yo que pasara, que se reflejara en los stats cómo era el personaje. Y también esto de haber estado tan cerca de la muerte muestra que es reckless, que se manda. Igual, creo que las últimas veces como que pude manejarla muchísimo mejor. Las primeras fue heavy, hasta que me di cuenta de un par de cosas que yo sí podía controlar porque pues están las piedras que no puedo controlar. Y ahí sí, como que fue distinto. La parte que más disfruto y más sufro es cuando tengo que elegir spells. Todo buenísimo, si se me ocurren millones de cosas para hacer una de cosas. Sí, no, además, lo detesto, pero me encanta eso. Cuando el mago elige el spell, tipo, tenés que empezar a scrollear en la lista y no terminar. Pero aparte, para combinarlo con la party, claro, para que claro, sea divertido, hay sí, cosas sí, sí, que elegí el, que dije. El mago es el mejor support. Es que eso está bueno. Y a veces pasa también que estás queriendo ayudar, bueno, y lo mataste al bicho. Porque también, si tirás muy bien, a veces el bicho se claro, muere. Tiene esas cosas. Y estaba entre elegir, me acuerdo, transmutación o divinación. Transmutación, tarima. Y me dejó elegir, bueno, no sabes qué, justo creo que no había llegado el manual este. Elegí cronología y ya, me divertí. Está bueno, por lo menos sí. Las cosas, mira, por lo menos raras. Distintas. Es que es mucho el azar. Y dije, bueno, la verdad es que va re bien con el personaje también, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y es por eso que Vines está vivo, porque si no en la tercera sesión. Oh, oh, salto a ver que hay unas trampas. Vines es impalado. ¡Cronomancia! ¡Pero puede atrás el tiempo! Pagis no es impalado por trampas. Lo peor es que agarra y dice, mira Cal, soy un dios. Bueno, así como, ¡wow! ¡Sos inmune a las lanzas! ¡Sos inmortal! ¿Qué, cómo hiciste? Y no, mi personaje está como... Ok, chicos, vale. Sí, ¿por qué no? Dios mío. Me asusta. Pagis siempre va a saltar a la trampa. Eso también lo que mi personaje haría. Me consta. Y ahora ya que estamos en la parte más entre mecánica y rolera de las clases.
el artífice. ¿Cómo lo sentís? ¿Viste? Jugar tanto tiempo en artífice y... y estar vivo. Bueno. Está bueno. Sé que la campaña lo terminó. No. Por ahora está vivo. Alto siempre está ahí en el en la mochila esperando salir. Está bueno porque tiene muchas cosas que, valga la redundancia, te llaman a ingeniártelas. Porque más allá de los hechizos que tiene, el cañoncito, tiene el... no me acuerdo, el Tinkerinel, que podés hacer distintos efectos locos, que están copados y lo hemos usado para... zafar cosas que si no, no había forma de zafar. Es como... el famoso cinturón con herramienta. Claro. Claro, o sea, hacer que una piedra tenga olor a carne y tirarla lejos para espantar a los perros y que los perros vayan allá. Todo el mundo olía carne, así que, la cena está servida, vamos todos al comedor y de repente ya no había guardias. Sí. Estoy muy orgullosa. Estuve muy orgullosa de eso. Muy bien. Para liberar criminales, todas. Con tal de sea de liberar criminales en contra de la ley y el orden. Siempre y cuando haya que liberar gente de la cárcel. Imagínate, los detectives, los fiscales, no, todos trabajando para meter en preso a los criminales y después, che, hubo un coso. Si... otra vez esta rana. Además, no están liberando, en ese momento también, no estaban liberando un criminal, estaban liberando un terrorista. Ah, bueno. No, era un pirómano. Me quedo más tranquilo. Tecnicismo. Semantics, digamos. Estábamos tratando de liberar a la hermana de Manrel, que había sido secuestrada. Y a Manrel. Había una mujer que había sido secuestrada y nos dijeron: te devolvemos a esta mujer inocente si vos haces esto. No es que fuimos a sacar al terrorista porque nos pintó. ¿Entendés? Nos secuestraron a la hermana de un NPC. Y... tampoco podemos pedir ayuda a las autoridades porque eran drones. Xenofobia. Hay mucho racismo ahí. Sí, fueron decisiones re, intensas, emocionables, pero divertidas que en ese momento tuvimos que tomar. Porque no había otra y habían sido... yo creo que fueron así. Decisiones específicas que... sí. O sea, son ustedes víctimas de la segunda. Nah, yo nunca dije eso. No, estoy tratando de... Fueron interesantes, estuvo re bien. Ya después la última parte de la aventura creo que fue constantemente así. Pero ahí decidimos bastante bien. Podríamos haber sido un desastre. En lo último de la aventura, el último que jugamos... que fue todo lo del Palacio de las Luces, ahí... que ahí se está picando todo, ¿no? Como muchas decisiones que creo que dentro de lo terrible que eran, fueron acertadas. Sí, abandonaron a Galix. ¿Sí? Tomamos las menos peores, básicamente. Es verdad, creo que sí. También está en una situación sumamente delicada. Fue la primera persona que me digan algo sobre... Yo no creo que vamos a decir todo, Jordi. Lo siento mucho. Aparte ya dijiste que se nos gracias revenía. Por el raid. Gracias. Ya dijiste que se nos revenía la noche. Dale, figurativamente, así que... bueno, pero son vampiros, la noche es lo mejor de los dos. Mejor sería que yo te diga bien el día. Encima, ahora con... lo has dicho. Con semanal. Bueno, a mí. Eso va a ser lindo. Ay, es verdad, eso sí. No, por lo que veo de Anuren, permite más seguir el hilo mejor y contar historias más complejas, que los jugadores sufran más. ¿Por qué ese es el único objetivo? No es el único. Pero dije contar historias más complejas. Claro, vamos por la parte que mencioné. La prioridad, digamos. La prioridad es contar una historia lo más compleja y rica posible. Contar una historia compleja, que sufren los jugadores, después que la pasen bien los jugadores. Que la pasemos todos bien. Ajá. Primero hay que sufrir. Y primero hay que saber sufrir. Y tiene que haber un riesgo. Yo igual estoy a favor de que haya riesgos, me gusta. Más que no, y una de las cosas más interesantes del rol es cuando tenés que tomar decisiones rápido. Claro. Fuck, qué carajo. Yo siento que siempre es como, estoy eligiendo algo terrible. ¿Por qué estoy eligiendo esto? Mira, yo estoy sin miedo porque ya tengo pensado un personaje que lo puedo aplicar a vampiro o a D&D. Hasta el que se te va primero. El primero en morir ya tiene reemplazo. Ahí va. Así que yo por eso no le tengo miedo a la muerte. Ay, me he hechizado encima, ¿cuál es?
No, encima, ponele. Si se muere Baggins, ahora, digamos, sin Cal, ¿qué sentido tiene que sigan deteniendo la invasión? ¿Por qué lo harían más que, digamos, así? Él sería lo correcto, pero el peso de esa decisión está en Krum. Y Kaiden los está ayudando porque ya ve un propósito, también un beneficio, pero no sé, ellos están haciendo y quieren. Claro. O sea, si muere Baggins, Kaiden continuaría porque es lo que ellos hubieran querido. No sé si Kaiden continuaría de esa forma. Terrible, o sea, le golpea la cuesta al toque. Sí. No, yo creo que no lo haría. Ella lo tornaría. Hay otra cosa que hay ahí de por medio, es que lo tornaría personal para jugar a esto, pero literalmente para esto lo que está aquí, claro. Está enfocado a ella. Ahora no, ahora hay un desvío ahí. Ella lo ve como, ok, esta línea la puedo borrar, vamos a secar. Está Baggins. Baggins me ayudó un montón. Nada, todo lo que pasó con Cal. A esto le doy sentido. ¿Tiraría zona de la verdad a Baggins? No, Kaiden no es así. Él es todo lo contrario. Es importante saberlo, ¿no? No, no. ¿Por qué me tiraría zona de la verdad? Pero te dije que no lo haría. No lo haría. ¿Tú escuchaste que dije que no lo haría? Además. No tiene ese hechizo disponible. Es de Pero no. Pero si consigues es un pergamino. Pero tampoco lo puede gastar porque no está en su lista. No, pero no la veo. No, Kaiden es más rebelde, mucho más rebelde. Claro. Sí. Tiene que tener miedo que no le casteen a Kaiden. Claro. No voy a hacer lo que no me gustaría que me hagan. Va a decir Kaiden. Debe ser horrible estar en el extremo equivocado de la zona. Es la pregunta que me gusta acá. No, está re bueno. ¿Qué dice? Es que es re divertido igual. No. Es re divertido porque sabes cómo mentir, hay formas. La segunda vez se dio cuenta de cómo hacerlo. Cómo evitar decirla. Exacto. Y fue re divertido porque era totalmente inútil la forma de utilizarlo. Como, ¿sabes qué? Me vas a tener que decir vos si querés, la verdad, porque ya acá esto no está funcionando. No, claramente no está funcionando. Ajá, tomá tu zona de la verdad. Y fue re divertido eso. Si te están engañando la zona de la verdad, es que no estás haciendo las preguntas correctas. Eso también puede ser, pero era parte del personaje. No, es un paradigma también, claro. No, pero aparte, era como, no lo iba a expresar de esa forma. No iba a encontrar nunca las palabras postas que tenía que decir. Muy pocas oportunidades. Iba a ir más o con el hacha o te iba a hacer así y eso era todo. Es entendible porque él algo no tenía esa verdad. Porque el de 20 de Inch me diga zona de verdad, no hay manera. No, es demasiado manera. Ya, me parece. Con todas las cosas que tiene para hacer es demasiado. Hay una pregunta que me está gustando acá en el chat, volviendo a Nurem. Dice, ¿cómo evolucionó la relación entre los personajes desde que empezaron hasta ahora? Ahí va, muy buena pregunta. Oh. Un montón. La primera sesión fue Kaiden rebelándose contra la familia, diciendo yo voy a ser libre, me voy a ir a subir un barco y hacer lo que yo quiera. Y ahí se iba a encontrar con Manrel y le había mandado una carta. Más tarde se enteró que Manrel le mandó carta a todo el mundo para conseguir gente en la tripulación. Era, o sea que en realidad le mandó, claro, a todas las familias. Y la única que respondió. Soy Kaiden de Motunui. Abordaré tu barco. Sí. Y tipo, en los primeros 10 minutos que se conoció con Manrel, lo acompañó a Manrel a liberar a los presos, que eran los Grunts. Y el chabón se queda como, bueno, hace tu gracia. Hay un patrón acá. Hace tu gracia. Y la mía se queda como, qué gracia. ¿Qué tengo que hacer? Y el chabón dice algo incorrecto y los pescadores se recagan a piñas con él. Él se va corriendo. Queda mi mago de 7 de vida contra 3 pescadores. No me lo olvido más. Lo primero que recibe es una puñalada. Se podría haber caído. Sacó Tranca. El 20 en constitución. Y ahí intenta... No me acuerdo. Creo que se subió a la jaula. Sí, que encima la jaula era indestructible. Era la mejor jaula creada en la historia de la humanidad. La relación empezó ahí, pero digamos, ¿cómo evolucionó, digamos? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo fue cambiando, claro? ¿Recuerdan algún momento, digamos, que ella ha sido, mirá, ¿sabes qué día? Por ejemplo, recién dijiste que por Baggins lo ayudó muchas veces. ¿En qué momento se afianzó esa...? Es que lo que está buscando Kaiden es algo súper personal. Objetivo cada vez como que va siendo y desarrollándose, pero sigue siendo el mismo desde el
uno que salió. Yo creo que los liberó porque... Ok, ya estoy acá, se ve que los necesitamos, vamos a liberarlos. Y después empezó a conocerlos porque eran... para ella eran como, bueno, parte de la tripulación y tienen que estar vivos porque yo también necesito que estén vivos. Y después se fueron haciendo amigos. Bueno, desde el lado de Kain fue una relación divertida de... Hey, quiero conocerlos más, qué onda que son, pero les voy a decir todo lo menos posible que pueda de mí. Y nunca preguntaron mucho hasta muy entrada la aventura. Para Kain fue re útil. Para Kain fue re útil porque el personaje de Leon todo el tiempo le increpaban. Pero Cali y Vayan decían como... Hey, ¿qué te pasa? Deja de joder y vamos a otra cosa. Y fue como... Es lo que hizo el grupo. Sí, de repente igual es quien te liberó de estar preso, entonces ya no lo va a cuestionar. Pero ¿sabes que nunca? No recuerdo, nunca hablaron. Nunca volvieron de eso. Nunca Kain le dijo, pero yo te saqué y usted y los Grunge dijeron, pero vos no sacaste. No estuvo eso. Es que creo que es la parte poco reflexiva de Kain a la. Y tal vez la parte de los Grunge de estar en un lugar nuevo. Una persona en la que confiábamos nos traicionó y una persona que no nos conocía, nos ayudó. Así que bueno, ahora vamos a confiar en esta persona. No nos está traicionando, listo. Son pocas expectativas que teníamos. Sí, le por la bolsa. Atado con alambre. El único con expectativa era Manuel, porque. Sí. Volvemos. Pobrecito. En sueño. No, claro, él solo quería eso. Y. Él no iba a rescatar a los Grunge, él iba a buscar el resto de la tripulación. Ese era su objetivo. Porque nadie más le había dado bola. Claro. Ahí está, y ahí se consiguió la tripulación entera. Pues llega un punto para mí en Kain en el que es como... Pienso así. Empezaron a hacer, ok, tengo puente de amistad con estas personas. Me copa. Siempre fue una persona sociable, no es que no tenía amigos, pero bueno, no iba esperando encontrar algo así. Encontró como amigos y después la tripulación como que se fue haciendo también una especie de familia. Y llegó al punto de, ok, si le haces algo a Grunge, le estás haciendo algo a mis Grunge, ¿eh? ¡Son míos esto! ¡Paren un poco! Y se vuelve también lo mismo en la tripulación. Es como... Se fortalecen los vínculos. Sí, son unos idiotas y a veces les quiero tirar relámpago en la cara, pero son mis idiotas. Y eso está bien, hasta bueno, son los límites en las cosas que son para ella. Cruzaron ese límite, esa barrera está ahí. ¿Sabes? Y ahora es como, bueno, ¿cómo puedo seguirlo? Al mismo tiempo ayudar y aparte, bueno, termino con algo re chocante, como para no... Pasa que Vines también no tiene mucha curiosidad por personas. Si vos fueses un robot, sí te estaría desarmando para ver cómo funcionás. Qué suerte que no. Pero, o sea, como que tenés tus secretos, no sos de contar mucho de las cosas, y Vayne tampoco te va a estar preguntando mucho. O sea, Vayne sabe que vos sos un alien. Por eso funciona la relación. Claro. Y no se va a meter con un alien, porque andás a ver los poderes mentales de alguien que tiene. Una capaz vez metida con un rayo láser. Escucharon que el gigante... Escucharon, el gigante les dijo no, porque vienen de otro lado... Y ellos interpretaron que era Kaiden, no que eran los humanos, otras razas, no, que era Kaiden es un alien. Ellos interpretaron eso y Kaiden nunca se los y pudo sacar. Ahora es canon. Ahora es un alien para ellos. Bueno, lo ves. Es que embraciarlo. Sabes el verdadero origen de tu personaje que vos no sabías. Pues tranquilamente. No, pienso muchas cosas. Kaiden es un alien que tiene un sombrero negro y cualquier otra persona con sombrero negro probablemente es pariente. ¿Qué ocultan con eso? Es que lo dijeron y Kaiden se lo sacó y dijo, chicos, ya me vieron sin sombrero millones de veces. Escondió sus antenas antes de sacarse el sombrero. Claro que sí, porque son retráctiles las antenas. Y no sé, son de alien, pueden serlo. Pero que no le cuesta nada, Minor Illusion. Hace una emisión menor, les tapa las antenas. No tiene ese hechizo, Kaiden. Es un mago, seguro. Eso es lo que una vez quería. Eso es lo que hice. Vos seguro que hiciste algo mental con nosotros. Cuando fueron a... Cuando encontraron a Galix y entienden cómo funcionan, lo primero que hacen es mirar mal a Kaiden. Y Kaiden se queda como... ¿Qué?
Kaiden, ¿cómo sabemos que no hiciste estas cosas con nosotros? No se sabe absolutamente. No puedes saberlo. Es que no tenía forma tampoco de decir eso. Y hablando de cosas polémicas, que después la vamos a hablar un poco de Cal, la transición a Warlock de Cal fue muy polémica, tengo entendido. Sí, no, ahí eso, o sea, la relación creo que entre ellos iba así. Y en ese momento es como que hay un hachazo en esa línea de relación. Y fue como, ok, evidentemente tienen sus objetivos. Encima están haciendo pactos con estos dioses flasheros que creen que tienen poder sobre ustedes. Y fue muy curioso porque creo que en ese momento como que Cal no había entendido qué estaba pasando porque le ataca a Kaiden. Él se da vuelta y dice, ¿qué haces? Y lo ataca al bicho. ¿Y qué dice que hace? Teniéndole las tripas como, ¿qué carajo estás haciendo? No entiendo. Y a la vez Daggins asustado como, no ataques al gran babo porque nos va a tirar un rayo por la cabeza. Y es como, voy a atacar a todo lo que esté enfrente mío. Esa parte fue heavy. Pero con Daggins siempre estuvimos de acuerdo en Cal, te la estás mandando. Sí. Cal también tenía sus problemas con el gran babo. Sí. El era visitado por el gran baba muy seguido y muy en privado y... muy en privado se nota bien. Sí. Como estaba durmiendo. Sí. Como estaba en el baño. Y como suele funcionar los peines. Sí. Y esto era incluso antes de que se haga brujo, ¿no? Era historia de él, digamos. Claro, tenía que ver con eso. Fue cuando salieron del templo que vos dijiste, no, porque el gran Babas, claro. Desde que salimos de esa isla en el templo, ahí como que empezaste a usar esa figura. Y de a poco como que se le fue apareciendo a Cal, está diciendo, yo te puedo ayudar a liberar a los Grooms, yo te puedo dar esto. Y Cal no le decía nada, salía no. Cal y decía, no quería saber nada. Hasta que... Y en un momento apareció otro Groom, si no me equivoco, el que decía que era el clérigo de Gran Babas, y a Cal lo llamaba como el paladín de Gran Babas. Terrible. Nada que ver. No. Lo peor de todo, ¿sabes qué era? Es que era un clérigo trucho. Graba con pociones. Porque no tenía hechizos de curación. No tiraba hechizos. Bueno. Así no, que, no, ¿sabes no qué? No sé si me parece. Yo no me llamaría trucho. ¿Curaba? ¡No! ¿Que no curaba las pociones? La cuestión es que no sabemos si era realmente un clérigo. El gran baba works in mysterious ways. O un NPC haciéndose pasar con... Y bueno, pero... Pero si la gente tiene fe, capaz que era un farmacéutico. ¡Eso no respondió! Esto gracias al gran baba, tomá. Pero es que ay, me parece que juzgar al otro por su religión no me parece. Así que we are better, no por su religión, pero qué clase de clérigo eres. Además, esto no es antirreligión, esto es claramente clasista. Esto es clasismo, él no era de clase clérigo. No, debe no haber sido. Era clase farmacéutica. Le aparecían esas ranas raras, capaz que era tremendo el Warlock. Veía que era un clérigo. Puede ser. Capaz era un artífice, el alquimista. Claro. No creo que sea artífice. El único que sabíamos que de verdad había investigado y sabía hacer algo era Baines. Estaban todos sorprendidos. Cuando veían vos, esta cosita chiquitita. En términos. Grung, ¿sabés hacer estas cosas? Y cuando Vayne les explicaba que había aprendido de libros viejos en el pantano, era como que estaban todos. Y creo que Vayne es hasta ahora el único que sabe hacer eso. Está la idea de el personaje que cree que es de una clase o ve de otra. Tendrás que explorarlo, León, si lo volvemos es a ver. Es que era algo así, porque era el clérigo de Gran Babas, porque era el que portaba la voz, etcétera, etcétera, y hacía los rituales. Y por las charlas que tuvo con Cal, él sabía que Cal era el paladín de Gran Babas. No importa. Cal no tenía anotado en el documento paladín. Él sabe, digamos, porque su creencia le dice que él era el paladín de Gran Babas. Y para el que cree fervientemente es suficiente. No necesita más nada. Y además paladín es un término, digamos, más allá de su clase. Existe como... Sale paragón. Pero creo que hablábamos la otra vez, que me responde, que hablábamos sobre el decía lo de la nigromancia. Claro. La decisión puede ser nigromante, pero puede ser clérigo nigromante. Claro. Druida nigromante. Mago nigromante. Etcétera, etcétera, etcétera. Y acá pasa lo mismo. El tipo era sacerdote, quizás, claro. De Gran Babas, pero independientemente de su clase, hacer un. Me gusta ese concepto.
La clase sí, como algo más allá de la clase mecánica, sino de cómo se siente el tipo, cómo se percibe en su actividad, digamos. Claro. Muy interesante, está bueno. Volviendo al tema de Cal. Sí. Vamos a lo de... gustaría escuchar un poco de Wagen. Estamos trayendo. A ver. Al principio Baggins dependía muchísimo de Cal, porque eran la sociedad de los Grunge es complicada, no es una sociedad que fomente lazos filiales. Pero bueno, entre Cal y Baggins nació una amistad que él los benefició a los dos, porque gracias a eso pudieron escapar de Gal Gadot. De Gallagot. No puedo editarlo. Gente mala. Ay, Dios mío. Pero después haces videos sobre ay, que se. Que ay, pero hay que aceptar cuenta de los jugadores que no, cambian sí, los nombres. No, ahí. Porque ese llegó tipo a un año y medio después de jugar. No sé, pero me sigue causando gracia, Gal Gadot. Ay, gordo. Sí, no va. Okay. Él no está ahí. Okay. El gato está prácticamente parado de mano. Sí. ¿Cómo es? Pero bueno, después fue conociendo a otros NPCs. Manrel, por ejemplo, no le tiene respeto para nada. Por eso, Pagin decía que Cal debería ser el verdadero capitán y lo trataba como el capitán. Él es demasiado gil, por eso sí. Pero bueno, con el paso del tiempo, Baggins aprendió a valerse por sí mismo, ya no tener que depender de Cal para todo. Pasó a tomar sus propias decisiones, a seguir parte de su propio rumbo y ser una persona individual, ya no ser uno de los dos grunts. Claro, pero aparte de eso, les pasaba. Eran los únicos dos grunts que habían salido. Eran como. Eran una entidad. Los dos grunts. Claro. Encima después conocimos muchísimo más grunts. Y ahí se separaron más todavía. Porque Baggins, en su afán de no hacer enemigos, eso incluía todo. Y Cal estaba. Cal era Cal Marx. Sí, Cal Marx. Ay, sí. Se mandó ahí así. Sí. Sí. Se mandó ahí bolchevique a. Bueno, a cada uno le pegó diferente el tema de la. Claro. Bueno, ¿cómo ven ahora? Ya que seguimos con el Cal, cerremos lo del tema de Cal. ¿Cómo ven ahora a usted? Es que no es realmente sin, porque seguimos teniendo la burbuja del abismo. Así que para Baggins seguro tiene que haber formas. Si funciona de una forma, puede funcionar de otra. Hacer una ingeniería reversa y. La sonda. León, pues, si funciona de una manera, puede funcionar y se tiró. Se oscureció todo acá arriba y acá abajo. El problema es que sabemos. Si hubiese tenido lentes, hubiesen brillado. Ahí, como el padre de Shinji, sí, tal cual. Los guantes. Igual, ellos ya saben qué pasa si abren la boca. Eso iba a decir. Sí, sí. No está solo Cal ahí. No. Así que hay que esperarlo cuando le podamos tirar una cosa en la cara que lo atraviese y se deshaga mi pelo. Cal, si no. Para aclarar. Bueno, pero respondiendo a la pregunta, ¿cómo ven? Bueno, para mí no es tanto la pregunta. Para Baggins es un final abierto. Caen, sino donde para Baggins no es un final definitivo, es un final abierto. Hay esperanza. Claro está. Claro. Hay que ver qué onda y cómo poder hacerlo. La pregunta, como decía, iba más hacia ustedes. ¿Ustedes cómo ven la vida? ¿Qué cambios se vienen en las dinámicas? Y va a haber que formar nuevos vínculos y abrirse un poco, confiar en un contexto re conflictivo a nivel mundial. Bachi, ¿estás hablando de la realidad? No. ¿Cualquier parecido? El objetivo de su juez era detener la invasión. Y el último dato que se enteraron
antes de que pase todo lo de Gran Baba y la bruja de la Ismoical, yo no había empezado hace un... Por eso no lo ayudamos a ganar. Por eso no lo ayudamos a ganar. Entonces ellos ya... todo lo que venían haciendo apurados se dieron cuenta que estaban llegando tarde igual. Yep. Tenían que salir ahora mismo. Y en ese instante pasó lo de Gran Baba. Y ahora también, o sea, tenemos que volver a encontrar el barco, si está, qué pasó con la tripulación. Si es que está. Sí, me imagino que la tripulación debe haber cambiado, o sea, un montón de cosas. Están preparados para que cambie todo. No sé si están preparados para que cambie todo, pero hay que adaptarse. Lo más interesante va a ser la dinámica en esto de... ¿a quién voy a considerar aliado y a quién no? Creo que eso va a ser re importante. ¿Qué? Estoy viendo cómo reaccionas a lo que dice Bachi. Ay, no estoy prestando atención. Sí, te estaba esperando. ¡Puedo seguir hablando! ¡Míralo! Yo lo controlo. Eso creo que va a ser crucial, porque ponele, ahora es como... Pero a mí se van a introducir nuevas dinámicas. Sí, pero al mismo tiempo es como... se achicó el grupo, ¿entendés? Y es como... ahora somos dos encima y hay que protegernos, porque qué onda lo que viene ya. Es terrible. Las últimas palabras de Kyle también. Sí, ya sé. No quiere entrar a la burbuja ahora mismo para dejarlo fin. Pero sí. Sí, fue algo así. Ay, eso. No sabes lo difícil que esto te llega. Mirá dónde llegaste vos. Ay, claro, está como listo. Ya empiezo con un menos 100. Vamos a ver cómo... no vines, hay trampas, vines, no pises ahí. Cuando hay una trampa en un templo. Lo copado fue que justo en las dinámicas antes de esa gran pelea fue como que Vines dijo: ah, fue cuando fuiste al basurero. Fue como, che, la verdad es que hay gente que es re mala. Y fue como, sí, Vines, ya sabemos que no son todos buenos como vos. Pero fue como importante, él lo tenía que entender. Bueno, claro, sí. Él tenía que estuvo entender. Estuvo re bueno eso, porque... sí, eso estuvo genial. No me acuerdo de los otros, pero fue durante... pobrecito, en esa parte. En las últimas partes de la aventura que jugamos, cada uno tuvo una sesión para él. Una sesión, teníamos una misión particular, es verdad. Cada uno, sí. Ya está mapeando. Es que no, porque la misión de Cal era encontrar la burbuja del abismo. La misión de Vines, a grandes rasgos, era... conseguir basura de calidad. La misión de Kai era liberar a este delincuente, que es un nigromante del nivel raro, liche. Claro, ¿no? El tema de los delincuentes. Siempre nigromante del nivel liche, porque si no van a matar a tu tía. Y tenés que entrar a este lugar. Es el inframundo. Y donde hay una cosa que es un parecido a un dios, te los puede matar. Y yo tenía que cartonear. No. Bueno, ahí donde está... ahí es donde pesa el background. Tu historia era mucho más compleja, más desarrollada, mucho más interesante que buscar basura. La mía no estaba pensada para nada. No, es que Cali... me desafó. Cali... o sea, ahora ya no tenés esa suerte. Igual estuvieron buenas todas las aventuras de cada uno. Es que fueron distintos... sí, mal. Mal, o sea, tuvimos más suerte en el inframundo que en el basurero. Ay, mal. ¿Por qué no fue mejor en el inframundo? ¡No sé! ¡En un basurero, León! Quizá estabas mejor preparado. Yo estaba sorprendido también. ¡Él no esperaba que fuéramos al inframundo! ¿Por qué se mandaron al inframundo? El amiguito que siempre... El amiguito que siempre nos acompaña, que es Albón, diga, se quedó afuera. El chabón no habla ni nada, pero se expresa, siente. Dijo, chicos, acá yo no me meto ni en pedo y nosotros tres fuimos. Bueno, a ver qué encontramos. No, y no sé cómo sobrevivimos a eso. Yo sigo sorprendida de que hayamos sobrevivido a eso. Y después el basurero nos hace mierda. Nos hace mierda el basurero. Sí. En algún momento iba a suceder. Yo también quedé sorprendido. Y me acuerdo cuando terminamos dijiste, no pensé que iban a entrar al mundo de los muertos, chicos. Y sí, es parte de la misión. Pero fuimos al cementerio de noche. Y sí, no dice León, ¿por qué? ¿Y por qué tenemos que buscar eso? Porque no vamos a ir al cementerio de día, ¿qué
clase de persona va a un cementerio de día? Eso le decía Maxi, como... Era un cementerio, hoy es bien un cementerio. Hay un punto también, ¿no? Yo voy a la media. O sea, algo iba a pasar de noche y algo iba a pasar de día. Y yo voy a conseguir más basura de día que de noche. Era más lógico. Estaban buscando un nigromante. Estábamos buscando el libro. No el original, porque se lo quemaron. Estábamos buscando el libro. Estaba reencanotada, escondida en... En la cabeza de un Kraken momificado, enorme. No, no, yo no puedo. Pero tiraste volar y listo. Tiré volar y saqué un 20 en mano de mago con arcana y eso fue lo que... Esos 20, ya está. Por Dios. Otro mundo. Si no, no salimos y... Quedó es del trauma, que estamos contando las cosas que le salió bien. Sí. Y se mambea igual. Sí. Es que es lo cerca que tuvimos de pifiar. Además, el psychic damage que recibió esa parte. Que es... Algo que pasó. Yo soy el narrador de ellos de vampiro. Pero vos viste con la cautela con que la que pisamos ahí, ¿no? Porque estoy tenemos nuestros traumas. Que... Recuperan el libro y hasta que lo pudieron entregar. Montón de tiempo. El basurero casi nos morimos de nuevo. Y pasó mucho tiempo hasta que estuvieron de nuevo cara a cara con la nigromante esta que se lo tienen que dar. Entonces tenía bache en la mochila. Y agarra así. Dice: quiero abrirlo. Dice: bueno, lo abre. Pero pará, lo abrimos en un momento que Vain se estaba construyendo. Sí, no. Cal durmiendo. Antes de abrir el libro, muchas veces me dijo: quiero ver el libro desde afuera, con mucho miedo. Cuando toma coraje de abrirlo, abre la primera página y dice: bueno, ¿y qué dice? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, dice: te pediré herencia. Si me mataste, buen trabajo. Si no lo hiciste, estás por morir. Cerró el libro instantáneamente. No durmió toda la noche el personaje. No duermo, el libro me come. Sí. Bueno, está bien. Bueno, o sea, libro, pero... No, además hoy preparé runas mágicas. Del nigromante, saben solo cosas terribles, digamos. Claro, solo... no hay nada bueno. No, solo cosas oscuras, ¿saben? Oscuras, claro, sí, o sea, sí. O sea, lo que saben de, está presa en el castillo porque en un momento mató al rey y usó su cuerpo para vender un pedazo de terreno del reino al enemigo. Muy bien. A ver. Y cuando lo contaba se reía. Sí. I mean. Sí, es que, lo más gracioso no? es que Cal dice: me cae bien. Está siendo sincera. Y Valen lo mira como. Ahora, Galix no lo creía. La jaula de la nigromante, ¿cómo estaba ella en la jaula? Estaba en una prisión subterránea. En el centro de su celda hay un pozo súper profundo y ella estaba colgada de cadenas arriba del pozo de cabeza, toda vendada con pergaminos y con fierros cruzándole en distintas partes del cuerpo. Y seguía viva. Ah, y tenía un disco de metal en el cuello que estaba atada con cadenas hacia las paredes. Mi personaje estaba maravillado de que, de que tuvieran que contener a esa mina de esa manera. Mi personaje estaba como... ¡Wow! ¡That's so much! Sí. Person. ¡Sí! Claramente ella pensaba eso. Y bueno, después nada, el libro y toda la curiosidad... Pasa que sabe lo importante que es un libro para un mago. Y te dicen: te voy a recagar a piñas si me abrís el libro. Fue como, bueno, sí. Gracias, Cthulhu. Los de acá me dicen: León, estoy fascinado, dirijo la llamada de Cthulhu y en algún momento espero ser tan bueno como vos para traumar jugadores como vos. Sí. Yo soy de vampiro y estoy en la misma que el Cthulhu acá. Gracias. Tremendo. Seguro que no querés ponerte la túnica negra, León. Sabes lo que puedo. Se abajo, ¿no? Sí, se va, pero al final la túnica siempre fue negra, siempre lo fue. Capaz que solo somos daltónicos y vemos algo que. Tal vez es mágico. Tal vez la túnica interior. Claro, la túnica interior. La túnica como la barba interior, sí. Qué bien, Estoy sorprendido también. No esperaba. ¿Qué? Creo que no le había prestado tanta importancia a la reacción de ustedes cuando contaban lo que estaba pasando. Fuera de juego. Claro. Porque cuando no estamos jugando, yo generalmente estoy pensando, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo escalo esto?
Y cuando ustedes se ponen a charlar de aventura, no suelo prestar atención porque generalmente digo, ok, todas estas otras cosas. Bueno. Como que te distraes. Claro, claro. Le están en todo, claro. Lo que les presto atención es, digamos, bueno, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que querrían ustedes? ¿Qué es lo que noto que les gustó más? Bueno, yo, Lu, creo que Kaiden. Sí, ¿eh? Vos qué decís. Tal vez lo consigan. Bueno, que en esta partida lo pueden hacer de día. Tal vez lo pueden hacer. Sí, sí. Pero en la plaza comiéndome Jorge Melón. Jorge Melón. De noche. De noche. Que con una tabla de surf motorizada. Sí, de alguna manera. Claro, está bien. El día de playa creo que después de todo lo que han sufrido en Anguren se merecen allá. Mirá cómo la esquiva también. Tiene, no sé. Jorge Melón. Nunca fue mi decisión eso. No. ¿Qué van a hacer ahora? No, bueno, está bien, tiene razón porque la pueden salvar. Hay un péndulo. O tomarse un día de playa. Hay un péndulo con un hacha gigante colgando nuestras cabezas que cada vez baja más. Y es como, chicos, ¿quieren quedarse acá y ir a comer una sandía? Y está ahí el péndulo. No, pero no solo eso, hay dos. Porque él dijo, claro, escuchalo como exacto, dijo. Exacto, hay más de un péndulo. Pará, dijo, acaba de decir, bueno, me parece que es perfecto para implementar en Anurim. Y es como, estábamos hablando de Jorge Melón y Vampiro también. Por eso te digo, crecen un poco de... Ahora sospecho y me da más miedo. No. Tal vez. Y capaz que una semana es todo rolito de vacaciones. Lo que sí va a pasar es que, digamos, si siguen con esto de ir a Sion, van a ir por primera vez al otro continente. Ah, eso me está. ¿Y qué demás conocer? Por ahora estuvieron siguiendo la costa del mismo continente. Pero. También van a tener que ir entonces al. Al abierto. Medio del mar. Al océano abierto. Sí, que sí, es sí, otra, sí, sí. Otra cosa, otro monstruo. Mira, después de lo que nos quizá pasó. Quizá literalmente otro monstruo. Tal vez haya otro creo monstruo. Creo que. Así que vamos a estar preparados para bullshit. No sé si la bullshit que nos vas a tirar. No, pero vamos a estar preparados como a ver, dale. Eso, ¿qué viene ahora? Eso sí me gusta. ¿Cuánto cómo... gigante nos vas a tirar ahora? <Abel? risa> Eso sí me gusta de cómo progresaron los personajes. Como que son. Empezaron re blanditos, como. Super miedosos, y ahora a la primera de cambio se ponen re picantes. Se ponen, ¿vos estás seguro que vas a hacer eso? Y se lo dicen a los NPC, tipo, yo soy fulano. Ahora tienen ese peso, y eso está re bueno. El de, ¿sabes quién soy yo? Ese me claro, sí. Pero ese igual era cuando eran flancitos. Pero ahí tirate un gamble. Claro. Salió un gamble, salió un 20. Eso fue suerte, claro. Podría haber salido muy mal. Eso fue de los mejores 20 de toda la campaña. Qué bien. ¿Qué? Es que después de eso encima se detuvo todo. Fue muy, muy ojete. La verdad que fue muy... Lo más lindo a veces de los 20. Habiendo estado. Interior de un gigante y que otra cosa haya sido ojete, deja pensando cuánto que debe ser. Tuvimos varios así salvadores. El de Baggins, cuando le pegaste para hacer que todo se viera, ese estuvo re bueno, sí. Y fue re cinemático. Estaban los juegos de Sin Amor por un lado y estaban los otros juegos de Sin Amor. Re tétricos, torturando a Bruns, haciendo sus apuestas. Sí, los ilegales, digamos. Exactamente. Y estaba todo al lado del otro, pero encanotado porque tenían este velo de invisibilidad. Y bueno, fue re trabajo. Pues esa comando. Fue re comando. Fue re comando, todos se hicimos tipo algo. Así. Sí. Y snipeando ahí el coso. Como que rompiste el coso que lo tiraba. Era la calavera de la tortuga. Y aparte, encima no era una piedra, Lordi. Era lo que quedaba de la cabeza de un amigo de los Bromos. De que probablemente la última tortuga de su raza. Que habían hablado hace 2 semanas, eran amigos. Y va ahí llorando ¿por porque te le tenía que romper eso. Es muy cruel. Ven que se ríe. Está grabado. Ven sus cachetitos de bondad. Tenés a Master de Vampiro y de Turbo organizados. Escucha todo esto. Bueno, pero igual. Hasta Lordi se te está riendo. Cada vez que me preguntan mi juego favorito, yo siempre dije que la llamada de Tulu tiene. No lo ocultó nunca, no lo ocultó. No, nunca lo. Y la llamada de Tulu te permite todavía hacer estas cosas. Quiero imaginarme cómo sería el león dirigiendo algo como Mouseguard. O sea, cómo puede arruinar Mouseguard. Así, con. El problema es que. O sea, no me quiero ir de Anuren, pero
Tiene que haber dramatismo, sí. Vas a dirigir Madgar, tenés que usar, por ejemplo, la lechuga. Dragones. Ay, no sé. Y sabían. Las lechuzas son animales muy, muy poderosos. Ya sí. Solo porque sí, están ahí. Vuelan en silencio. Imagina un dragón rojo gigante que no lo escuchás venir. Terrible. ¿No te das cuenta? Está acá. Sí. Exacto. Igual no, yo voy a decir algo. O sea, no es que me quejo. Lo embrace porque está re bueno pasarlo por el ojete. O sea, genera la historia. Sí. Yo lo entiendo, pero no voy a dejar de gritar cuando no, ¿por qué tengo que decidir esto por Luca? ¿O por qué Kaden está acá? Porque es la reacción que voy a tener, pero es una historia, está re bueno que. Increíble. ¿Qué le vamos a hacer? Es una historia. Ahora entiendo mucho más, ¿no? También en algún momento hablaba con León y che, mirá, si en algún momento. ¿Hasta dónde, viste, puedo ser? Vos dale. Che, bueno, capaz vos dale, porque yo ya lo tengo, o sea, tus pibes sabés cómo está. No pasa nada, o sea, dale para adelante, digo, ¿estás seguro? Sí, sí, digo, bueno, debe confiar en ti. ¿Sabés la paseada que le doy a estos pibes toda la semana? No, caga, re oscuro. Tipo, sabía que había, yo me podía forzar un montón y... Mira, lo utilicé mucho para llegar a eso. Qué bueno. Yo creo que viene bien alineado con algo que sí me pasó fue preguntarme en un momento. Para adelante, en un momento me pregunté, bueno, ¿qué tan interesante es la vida de los personajes? Y empecé a hacer el recuento yo de estas cosas que pasaban. Y dije, che, está bien. estoy muy orgulloso de donde va. Ahí va, sí. Y eso tenemos me que estar orgullosos de todo lo que sobrevivimos, la verdad. No, o sea, sí, ustedes también. ¿Sabés que hay una maldición china que es decir, ojalá que tengas una vida interesante? No, ¿cómo es eso? Es literalmente no, eso. Desear no una vida interesante a una persona es malo. Ay, no, entendí. Conmigo no aplica porque yo no creo en ella. Pero bueno, ellos creen en vos. Como el vudú. Si no creen, no pasa nada. ¡No funciona sin vudú! No me sé. Ciencia. Lo sé. ¿Y si no? ¡It is! No importa. ¡It is! Volviendo, para mí era eso, digamos. Era, ¿qué tan interesante la vida de esta gente? Creo que después de. Lo que pasó con la tripulación y cuando empezamos a conocer también, porque la tripulación tenía sus cositas escondidas. Pero estuvo re bueno porque también era como, ustedes también vienen con cosillas, aunque nos la tiran a nosotros en la cara. Creo que lo único que no, porque era una ternura siempre, que después nos enteramos otra cosa de Manrel. Fue Manrel, pero... Churruel. Churruel tenía... Sí. Manrel es el... Churruel solo tenía un marido abusivo. Full Manrelista. Sí, había algo ahí... Fulo. Que nunca sí. Supimos, pero bueno, por lo menos ella quedó en la isla con sonrisa tan bonito que parecía. Sonrisas, no sabemos qué pasado Turio tiene todavía, sabemos que hay un hijo por ahí, el que no ve hace mucho, que parece que es melancólico. Como... Y que era un pirata. Sí. Y era el artillero de Ensua. Vida de Villarliana descubrimos el pasado. La adicción a la pizza. La adicción a la pizza. No, eso fue nuevo, pero era una... Sí, que era... ¿Cómo era? Era una general del ejército de Siracusa. No, pero la palabra. Sí, voy a ser nueva, pero jugo desertora. Ahí va. Y nunca encontramos al hermano, ahora que lo pienso. Pero bueno, estaba muy bien escondido. Él se encargaba de traficar. Me había olvidado de tener hermano. Sí, es que el hermano fue la causa de por cual tuvo que desertar el ejército. Era tipo una familia re militar, súper decorosa. Y el hermano algo hizo que tuvo que le cayó el rango a todo el mundo. Y tiró toda la... Todo el Jenga se cayó ahí. Sí, ese Jenga de medallas era ahí. Cambiando un poco de enfoque. El encuentro más... ¿Cuál fue? Voy a encontrar los dos. Y al DM, no el más difícil, sino el que más le gustó, digamos. Yo... Voy a decir que el encuentro más difícil fue cuando Vain lo dejaron solito contra un robot gigante que lo dejó con dos tiradas de salvación. Yo lo que escuché es que dijo Vain dijo que era bueno el robot. Claro. Y que fue. Y que fue por su propia había voluntad. Había pero un escultor. Por suerte. Había un escultor que le dijo, che, vos tenés un buen ojo para hacer escultura con esta basura, vení a ayudarme porque tengo una competencia de hacer esculturas y estaba re contento. ¿Qué pasa?
La competencia de hacer escultura en realidad era tirarlo a Baggins contra un bicho gigante para el que sobrevive gana. Y era Baggins de 90 centímetros de alto versus cosa gigantesca que de un sopapo me dejó inconsciente. Sí, fue un golpe solo. Un golpe. Un solo golpe me quitó toda la... Voy a ir tus elementales. Un golpe me quitó toda la vida. Y Baggins... Bueno, tampoco que era... Baggins estaba solo. Baggins estaba solo porque había sido abandonado por su parte y le dijeron, ah, vos tenés que aprender una lección de vida, y casi muere aprendiendo esa lección de vida. Y suena una lección de muerte. Pero no fue abandonado. La lección es que no puedo confiar en también mí. Era también parte de la misión que tenía Baggins. Para mí fue tipo, che, yo voy a seguir a este chabón. Ah, bueno, dale, nosotros nos quedamos acá. Y de hecho, si nos hubiéramos ido... ¡No se separa la party! ¡Vos separaste la party! Pero no voy a ser... ¡Pero no me siguieron! ¡Pero no voy a ser Metal Gaming! Kaiden quería investigar en esa pila, que de hecho, si no se quedaban a investigar, bueno, no encontraban el libro que explicaban todas las cosas del Tiflin Explorador, de las Brujas del Abismo. O sea, fue en ese momento como necesario, y creo que estuvo re bueno, porque fue re difícil para Baggins, a pesar de todo sobre... tiempo solo. Y aprendió que... Es que fue un montón igual. Y aprendió que la gente no es toda buena. Eso estuvo re bien. Súper importante. Son 12 segundos para rounds. ¿12 segundos con un bicho gigante? Una ranita, sí. Estamos muertas los primeros 6. Los otros 6 segundos fue tirar a ver si me morí o no. Fue salvación de claro, muerte. Fue la segunda salvación. Qué complicado. Yo creo que eso fue re... Ay, fue importante. Sí, fue divertido. Fue sí. divertido. Entonces estaba pensando si iba a volver con Altos, si me iba a hacer un loxodón. Si me iba a hacer un loxodón. Claro. Qué bien loco, Cuando ves pasar tu vida por delante y ves las posibilidades después. Me encanta. También dijiste un Kenku. Sí, he pasado por todo. Igual ya sé qué es lo que quiero. Ya lo veo. Yo creo que había uno que resurgió. Sí, los GIFs. Ya aparecieron. Pongo loco, mirá. Sí. Es como la de Agretsuko. Sí, encima son chismosos. Yo creo que la que más me gustó fue la... O sea, la que además más complicada fue para mí, fue la última. Porque en la última tenía los Tieflings que estaban peleando, y los Tieflings eran amigos de ellos y de los otros monstruos que aparecieron. Y los otros monstruos que aparecieron eran amigos de ellos y de los Tieflings. Entonces, y ellos... No querían realmente pelear, querían ir a salvar al Bondia que estaba siendo arrastrado por la corriente. Entonces, y eso se trasladó por 3 mapas. Entonces yo empezaba acá y tenía que atravesar todo ese campo de batalla hasta llegar al otro lado, después había otro mapa y era lo mismo hasta el final que llegó a Gran Pavas. Muy complejo fue manipular todo eso. Normal que tenía un botecito. Sí. Creo que la más difícil... a nivel de batalla y de cosas que tuvimos que hacer, en mi caso fue la de la puerta de Ralos, porque nos tuvimos que infiltrar, teníamos que confiar en Galix, que no nos traicionaran, no sabíamos. ¿Puedes traicionar ustedes? No, ya, en esa parte ya. No traicionamos, solamente lo defraudamos. No. menos mal. Podría haber sido peor. Mira, voy a decir algo que hizo Galix, que dijo: en cuanto tengan esto. Acuajos, voy a aparecer para ayudarlos. 3 veces lo tuvimos. Mi personaje se le dijo: ¿dónde estuviste las 2 primeras? No sé por qué siguen con eso, porque el tipo no se teletransporta. No, pero. Y para ustedes tenerlo era: vos sos el malo. Pero. Ahora pero... lo tengo yo. Tiene que aparecer. Pero. Ahora lo tengo. Pero de nuevo. ¿Dónde está Galix? Pero eso no. Fue. Pero no voy a metarrolear. Mi personaje le dice tal cosa. No, sé, mi sé. Personaje se lo va a recriminar. Es así, me parece súper lógico. Ay, y sí, las 3 veces en las que lo tuvimos fueron en lugares súper distintos, en condiciones súper distintas, donde la casa estaba destruida, estábamos afuera. ¿Dónde claro, estás? Fue. Y al final. Bueno, estaba... El paso que tenés que dar es exactamente el mismo que vimos antes. ¿Dónde estás? Hasta que no estuvo al último segundo todo bajo control, él no apareció. Yo creo que era totalmente recriminable. Como buen NPC de la dungeon. Vos llegás y dice: bueno, yo te veo a la salida, pibe. Igual, después lo loco es que él no nos tenía que entrar a ayudar a otro dungeon en el que nos metimos. No. Así que no sé, es como que fue muy raro, Galix. Es que también eso es un poco el punto. Él es realmente un alienígena. Él. Sí, lo no se entiende nada. Claro.
Probablemente él tampoco entienda los entiende ustedes, digamos. No, lo dijo varias veces, así que. Pero esa pelea creo que fue re difícil. Pues. Empezó bien igual. Es que empezamos bastante bien hasta que. Sí. Hasta que miramos por una rendija y ahí nos cayó. Bueno, fue pasar el boss a fase 2. Solo ataque. Sí. Pues generalmente es un tercio de la pelea, la mitad de la pelea, un tercio. Me reí 15 minutos seguidos con eso. Es que yo quería. El tipo se metió en fase 2 de tomar. Fase 2, amigo. Sí. El tipo es un caballero del eco. Entonces yo quería usar el eco para hacer alguna estupidez y tenía la ilusión, me transportaba la ilusión, iba a hacer una. Le pegaba acá y después le pegaba acá, le estaba en todo el tablero. No, hice eso una sola vez. Ulti. Sí. Lo cual, bueno, precipitó todo y para mí fue re difícil. Muy bien. Y las difíciles, después, o sea, eso a nivel pelea. Pero las difíciles mentales hubo un montón. Opciones. Okay, esas son las peores. Encima tal vez ahora no recuerdo algo específico, pero situaciones tensas en las que tenemos que estar midiendo todo de cada una de las palabras que decimos. Ah, esa. Cuando fuimos a rescatar a Sumen, que no sabíamos qué pasaba, que estaba el chabón sosteniéndolo con la navaja en la garganta, que ahí actuamos re rápido los tres. Sí, ahí fueron también re comando. Pero bueno, ya era avanzada la. Se entendía un poco más, la verdad. Claro, claro. Cuando nos infiltramos en la prisión fue un desastre. Sí, fue un desastre. Lo único copado fue cuando Gaines agarra el coso y lo hace. A Kaiden la iban a descubrir y ellos iban por el. Yo Kaiden no, iba por abajo. Claro. Gaines tira eso para distraerlo. Todos los guardias y los perros fueron al olor de carne y fue como. Uff, respiro. Pero después Manrel mató el perro. Kaiden incineró un chabón. Todo. Para el ojete, encima. Encima escalated quickly. Pero, hey, sí, pero. Sí. Pero. Liberaron al terrorista. Y el terrorista le dijo: ¡Ey, bien! ¡Incendiaste a una persona! ¡Vamos! Ese es mi pollo. Ay, por favor. Esa fue re heavy. La primera de todas que me acuerdo de sentirme totalmente inútil fue cuando me atrapa el Sabajín. Que vos. Oh, esa fue impresionante. Fue re difícil. Estabas haciendo el fuego arriba para indicar la cala, dónde estaba, para que yo pudiera hacer algo. Yo no podía hacer nada. Esa nada. Ninguno de ellos ve en la oscuridad. Algo re difícil de tener una party de D&D. Y yo quería hacer un dungeon al intemperie. En el mar. Entonces, tiene que ser de noche. Y tiene que estar como navegando en un bote entre unas piedras. Y entonces. Solo ven hasta donde su lámpara alumbra. Y ellos iban por ahí. Qué bueno poder explotar eso. Capaz. Era imposible. Nunca imposible. Pero. Estuvo buenísimo todo ese. Y fue un combate dentro de todo. Qué bueno. Que fui a la ligera, digamos. Como sucedió, lo pasó. Acá alguien tipo vino uno de los bichos, se la llevaba abajo del agua. Pagins tuvo que prender fuego arriba del agua para que vean dónde estaban. Y así se la tiraron. Tenía grasa. Claro. Tenía grasa. Y no así sé. Te acercaron un montón de los otros. Y sí, porque ahora yo estaba. Y estaban peleando tipo en el bote mientras estaban. No, fue impresionante ese. Ganondorf no mandó ayuda. Ese para mí fue uno de los de las cosas más orgullosas del juego. De Beacon Waxlit. Qué bueno, cuando escucho algún tipo de repaso de esto, me. Ponerme a verlo todo. No tengo tiempo, por eso voy viendo. No estoy perfectamente al día de ninguna manera. Difícil. Pero me genera una manija. No sé cuándo lo voy a poder lograr. Te lo pones tipo podcast de última. Tenemos cuando el estás resumen. Cocinando. Sí, siempre está el resumen. Ahora. Siempre está el resumen. En la ducha, viste ahí. Ahí va, claro. No. Escucha tanto, pero no. Pero sí. Qué bueno. Lo que me sorprende, que también se lo he dicho muchas veces, es eso, las ideas de. Sale dungeon. De más morreo. Es eso, es de más, sí, más morreo. Los terrenos y eso, sí. Y que. Se lo dije siempre, que innovar en esto es. De hecho, lo hace. Gracias. Terrible. Además de que, bueno. De que evidentemente es un maestro del horror. Digamos, mucho más que lo que tanto el DM de Tulu y el DM Vampiro podemos
Tremendo. A mí me preocupa que utilicen después de esto. Y ahora sé que, bueno, claro, después de todo esto yo ya sé que puedo... puedo aprender un poco más la marcha. Me parece que va. Y entiendo por qué, bueno, León en su momento me decía, no pasa nada, vos dale. Yo solo digo que espero estar a la altura de cuando nos tiren todas esas cosas al mismo tiempo. Y ahora se viene semanal, ¿eh? Sí, se viene semanal. Jueves y viernes. Sí. Bueno, yo tengo pensado en mi próximo personaje. Para el vampiro también. Para el vampiro también. Ay. ¿Les parece ir como cerrando? Bueno, dale. La verdad que tremendo todo lo que he escuchado hoy. Una locura completa. La verdad que podemos cerrar con una cosa más de proyección. Dale. ¿Qué esperan para este nuevo ciclo de Anura? Conocer más el mundo, porque como dijo Leona, estábamos siempre por la misma costa y creo que conocemos como los tipos de culto. Más distinto fue el crisol, de donde salieron, que hay un montón de gente, y te mandaron directo a Siramur. Y capaz que con esto de cruzar a Gak'Shakot, te vamos a conocer otros países y eso va hasta. Ah, muy bien. A mí me preocupa de qué es lo que podemos llegar a encontrar de los lugares que ya conocíamos. Porque sí, lugares nuevos, genial. Y todo lo que dejamos atrás, o sea, más allá de Gak'Shakot, que es un lugar nuevo pero viejo, que hay que ver si para cuando llegamos sigue existiendo, o ahora es un desierto ahí liberado con banderita en nombre del petróleo. Bueno. La tripulación, la cual no tenemos no contacto saben qué hace onda, tiempo. Claro. Así que yo espero que tengamos el episodio de la playa con todas las personas felices comiendo sandía con Anuren, sí, con Manrel corriendo por la playa también. Patas, sí. Metiendo las patas en el agua. Claro, Manrel está en silla de ruedas. Que ya te veo. Déjame tener mi fantasía. ¿Y vos, Lions? Y a mí me gustaría volcar todo este lore que yo sé, digamos, y solo yo lo tengo y quiero, digamos, compartirlo con todos, porque sí, hay muchas cosas me gustaría que pase esto, me gustaría que pase lo pero si hay algo que espero es poder contarles lo más de este mundo que tengo para contarles y que llegamos al final de la aventura que tengo pensado, sería buenísimo, y si llegamos a otro sería genial. Siempre terminar una campaña es un achievement en sí solo. Sí, ¿no? Y más una campaña en vivo. Claro. Bueno, eso era lo otro. Y también me gustaría que a la gente le guste. El arco final, cierre, y la gente diga, uy, che, estuvo re bueno, gracias por compartirlo. Y hasta ahí. Yo creo que para que no pase eso, se va a tener que poner mucho las pilas para que la verdad es que todo apunta, que viene espectacular. Que bueno, puedo decir yo, dale, la sección tengo. Yo quiero todo el tema de ya que van a conocer un nuevo continente, a mí lo que más me interesa es el tema del mar abierto. Eso. Tuvieron pequeños glimpses. Estuvieron una tormentita. Tormentita, le viste. Y un par de cositas más, pero bueno. A mí me interesa eso. No se ve tierra en ningún lado por un montón de tiempo. Eso a mí me encanta y todas las posibilidades que da de meter cosas de mar, y estuvimos tanto en la ciudad que creo que Leo nos lo preguntó un momento en personaje y como todos dijimos, extrañamos el mar. Durante un rato vamos a estar contentos. Después ya nos vamos a querer más. Después van a querer volver a la ciudad. Seguramente. Ahí va. Veremos. Bueno, y también te vamos a tener que saber un poco más sobre la historia del café. Espero que sí, espero que sí. Porque no, creé esa historia, ¿eh? Ya quiero contarla. Claro. Ay, Dios. ¿Sabes qué, León? Después de todo lo que admitiste que nos estás haciendo sufrir a propósito, creo que no voy a preguntar nunca más por el café. Nunca más a nadie le va a interesar el café. Bueno. Ya te ha pasado una vez, pero esa vez fui inocentemente. Ah, sí, eso fue un error, no importa. Y vale, yo quiero hacer una NPC. Pregunta. A ver, ¿Ya sabes cómo vamos a arrancar? Sí.
Sí, sí. Eso lo sé desde que terminaron. ¿Te involucra sandías? No. Nada de lo que yo pensé en ningún momento de la aventura tenía sandía. Pero ey, bueno. Pero capaz que nos estamos refiriendo al otro sandía. Que lo... ¿Te acordás de sandía? Ey, ey, no. Ey, ey. No. El primo mayor del bóndiga. Llamaba sandía. No, porque era una sandía. ¡El grum gigante! ¡Ay, grandote, cierto! Se llamaba así. ¿Podemos tener un episodio en la playa con sandía? Tranquilamente. Los personajes le pusieron sandía. No, me lo está. Baggins le puso sandía. Entonces... Claro que se llama así. ¡Ah! Sí, no, canónicamente podemos tener un episodio en la playa con sandía. Claro. Existe esa posibilidad, sí. No significa que sea feliz. Bueno, claro. La playa de Normandía con sandía y desembarcando. El desembarco de sandías. De Norsandía, sí. El desembarco de Norsandía. Y con eso, me parece que es un buen momento para que vayamos redondeando. ¿Alguno quiere agregar algo más? No. Bueno, también. Siempre agradecerle a todos los que han estado aquí, bancándonos, escuchándonos, opinando, haciendo preguntas, y a todos los que realmente tienen una gana bárbara de que siga la campaña de Nurem, y con el otro también. Agradecerle, como dije, y nada, saludarlos, que nos hayan acompañado a comer. A León, las gracias enormes porque cocinó. Dejar de mencionar lo rico. Qué bueno. Que estaba esto, o sea, mirá, ¿no? Quedaron los palitos. Sí, no me comí los palitos porque. No sé. Porque ya. No, genial, genial. Y bueno, como siempre, compartí con ustedes una velada, una charla, siempre me encanta, me pone re contento. Y todas estas aventuras terribles que estuvieron pasando. Pero bueno, nada, saludarlos a todos y hasta la próxima. Bueno, vamos a tener ahora bastante contenido para ustedes. Gracias. Gracias por estar, gente. Quédense que vamos a hacer la reina de Alien.